Give me a second to which. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente acá en Humo y Espejos con esta nueva entrega de Francisco Uribe en el futuro es ahora. Así que estamos arrancando con un tema para levantar el ánimo. No empleos, no población, nada. Así que no sé estos muchachos qué nos quieren hacer. Pero bueno, como dijo el coronel, no hay que desesperarse, no hay que desesperar. Vamos a sobrevivir a todo esto. No hay mal y que por bien no venga. Así que bienvenidos todos y muy bienvenido nuestro querido Gustavo Monastre, que arrancó ahí con un puntapié inicial muy mal. Volvemos al tema que más me gusta, que abordan en Nuevos Espejos y por el que os conocí el canal. Saludos, muchas gracias. Mi pequeño aporte semanal. Haces un gran aporte. Así que todos estos pequeños aportes sumados. Es el fascismo, ¿no? Que dice que una varilla te rompe fácil, pero si juntamos un faso, no rompen. Así que eso está bueno. Eso más se lo va a hablar. Hablando de fascismo, no, hablando de italiano, qué bueno estuvo la entrevista Diego Fusaro. Así que lo queremos traer para charlar un poquito con nosotros. Gracias, querido Gustavo. Me hiciste acordar una cosa que vamos a decir y voy a arrancar por el tema que me dice, que me hace acordar a Gustavo Monastre. Déjame verlo ahí. Y el tema es nada más, nada menos, que no es este, claramente que no es este, este va a venir después, sino que es este tema, Gustavo Monastre, que marcó con fuego la presentación anterior y ahora vamos a ver dónde estoy yo, ahí está, y ahora vamos a hacer nuevamente un nuevo libro, una nueva presentación y por supuesto un nuevo encuentro. Así que bueno, los que están interesados, acérquense a charlar con nosotros y a comer un asadito acá en la Argentina, cosa que no es tan fácil. Pero como siempre, Gabriel Colau de ahí en el Centro Cultural Mambo Tango, no sé cómo lo hace, pero el tipo nos tratan de 10, hizo un asado impresionante. No está relacionado con el libro y que quiera venir a la presentación, adquirir el nuevo libro de Marcelo, OTAN contra Rusia, propaganda y guerra híbrida, lo puede hacer, y que quiera venir solo a la charla, conversar un poquito y ahí vamos a estar presente todos, la vamos a pasar muy bien. Y los que quieren, además, quedarse a comer un asado ahí en el Centro Cultural Mambo Tango en Garibaldi 745 en Quilmes Centro, lo pueden hacer sin con reservas anticipadas, por una cuestión obvia y porque la Argentina es un caos, señores. Así que los esperamos ahí para una mejor organización de Centro Cultural Mambo Tango. Es limitada, por supuesto, la cantidad de personas que podemos ir, pero nos gustaría que estuvieran todos ustedes, ¿no? Vale la invitación. Muchas gracias a todos nuestros miembros del canal. ¿Qué tal, Milán 50? Un gusto verte por ahí también. Mi querida Guadalupe Blanca presente, otra miembro del canal. Como dijo Ariel Rolfo, fue un lapsus de Ariel Rolfo ayer. Por favor, dijo miembro, pero dijo sin querer. Así que ya estuvimos charlando, no se dio cuenta y yo durísima fui con él. Mil perdón, Ariel, es que no podía dejar pasar. Muy, qué lindo, Olga, verte por ahí, lo mismo que Iván. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Mi querido Alberto Galde presente, ya lo vi, con la infaltable Andrea Ortega. Andrea, qué lindo. Me hubiera encantado compartir un asadito con todos ustedes ahí. Sería un lujo. Sería un asado interminable, porque no sé cuándo dejaríamos de hablar, ¿no? Y un encuentro así, de esta manera, con todos ustedes. Nos quedaría seca la garganta. Pero bueno, siempre hay una buena piba. En ruso quiere decir cerveza, así que no confundirse, ¿eh? Siempre hay una buena cerveza gelada para compartir con ustedes. Así que acá, Elizabeth en Francia, a todos, firmes como rumbo de estado. Muy bien, Elizabeth, como tiene que ser.
Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden entonces el sábado 11 de marzo a las 18 horas, Centro Cultural Mambo Tango, para poder ver la presentación, la nueva presentación del libro de Marcelo Otten contra Rusia y charlar un poquito. Los que quieran quedarse a comer un asado deberán hacer una reserva anticipada y llenar un pequeño formulario que los vamos a pasar después, ¿ok? Bueno, seguimos, ya tomamos un tiempito con Francisco Uribe, que ya está ahí esperando en la sala. Recuerden que también en marzo arrancamos con el curso de formación en geopolítica. Y yo, la verdad, no doy más, no paso por la puerta de lo contenta que estoy con los expositores que he armado para este curso. Impresionante, un nivel pero muy, muy bueno, una información que ustedes no la van a encontrar en cualquier lado, ¿sí? Un nivel impresionante lo que es la presentación de este curso, acá lo estoy buscando. Vamos a hablar sobre la conformación de la civilización rusa en el primer curso. He perdido el libro, por eso no le puedo mostrar mucho. Ahí está. Vamos a hablar sobre la conformación de la civilización rusa. Ahí tenemos los 7 módulos que ya he hablado y otros programas. Nuestros expositores, Dmitry Lobkov, Juan Antonio Aguilar, Nikolai Mikhailov, Oleg Jasinski, Cristian Lamesa y Marcelo Ramírez. No se lo pierdan. El curso es abierto y gratuito al público. Va a haber una inscripción previa porque después quedará cerrado solamente para los miembros del canal. Y el certificado de asistencia virtual es optativo para aquellos que quieran tenerlo en todo. Así que espero que realmente les guste y que nos acompañen, ¿ok? Bueno, ahora sí, Francisco Uribe, perdón hacerte esperar, muchísimas gracias y bienvenido en la expectativa sobre el tema de hoy, ¿no? Que parece ser bastante alentador para el mundo que se viene. Muy buen día a todos, sí, la verdad es que en la misma tónica que nos deja la vara el coronel, de que no desesperemos, pero pues, tema difícil, aunque la verdad es que para mí siempre es un placer compartir el espacio con ustedes y con nuestra muy inteligente audiencia, cuya inteligencia afortunadamente no es artificial, aunque padezco junto con todos de los ataques de este sistema de poder global, que nos quiere distraer y hasta limitar nuestra inteligencia, ¿no?, con artificialidades. Así es, así es. Estamos ahí afiladísimos por lo que veo. Pero es verdad, esta inteligencia artificial que por ahora depende de lo que carguemos ahí. Yo estoy viendo algunos software de textos, de correcciones de texto, y estoy asombradísima cómo han avanzado y algunos temas, ¿no? O sea, que eso del futuro es ahora, pero estamos en la época casi del... Y aparte ves que dejan pasar... Ay, acaban de sacar un robot que plancha, acaban de sacar un robot que hace tal cosa. O sea, los robots que ya ayudan a los médicos y los diagnósticos. ¿A uno te va a sacar el trabajo? A mí no me van a sacar el trabajo los robots. Yo se lo voy a dar el trabajo ese, del doméstico todo, no te preocupes. Pero sí quisiera comentarte, antes de traer a Marcelo, que ya está pidiendo pista ahí, pero que no entró todavía, es el tema de los médicos, ¿no? Yo que últimamente ando paseando por todos los médicos y peleándome con toda la obra social y diciendo, no, pero es urgente, tengo que ir acá y allá, y si no peleas, yo digo, la pobre gente que no es hincha pelota como yo, ¿cómo hace? Se muere, porque ahí mato a uno, llevo a uno conmigo, pero me escucha. Yo digo, Francisco, en varios lados hay robots que hacen esta previa, ¿no? Este diagnóstico previo, cómo te sentís, cuáles son tus síntomas, ve la posibilidad y evalúa si es urgente o no. Como me han atendido algunos médicos especialistas, estamos diciendo últimamente, yo te digo sinceramente, yo prefiero ser atendida por un robot. ¿Qué piensas? ¿Dónde vamos a parar?
Bueno, lamentablemente es el dulce envenenado, ¿no? No solamente en este tema de una atención o de una preatención médica, sino también, por ejemplo, hay psicológica, hay legal, pero no nos vayamos a algo tan especializado, ¿no? La verdad es que venimos comprando este dulce envenenado, repito, Claro. desde hace mucho tiempo, ¿no? Tiene mucho tiempo que no compramos seguramente un boleto de cine con un cajero humano, ¿no? O que no compramos un ticket de metro, de subte, ¿no? Como dicen por allá, con un cajero humano, sino que todo lo compramos desde una maquinita o en línea, ¿no? Entonces, realmente esto es, más allá del futuro, esto es una realidad que además está muy normalizada ya. Claro, y aparte hay una cosa también. Hay una cosa que es cierta. El ser humano que debería estar a tu lado, como en este caso de un médico que te debe que contenerte psicológicamente, porque si uno va a un médico, porque alguna patología tenés. O sea, si vos vas al médico, porque no es que va a te visitar, vas porque ya sea desde un psicólogo o lo que sea, porque hay algo que no te está funcionando bien. Si los tipos. Los tipos, digo, en general, no saben contenerte como paciente, sino si siquiera te miran como hacían los médicos antes y te tomaban la presión, te ocultaban, o sea, te tomaban la temperatura. Los tipos se rigen, ¿no? Por los resultados, ni te miran. O sea, entonces, es verdad, uno termina diciendo, bueno, es cierto, acá no hay calidez humana, acá no hay humanidad detrás de este escritorio. O sea, con una nefróloga que atendió a Marcelo, por ejemplo, perdón, Marcelo, perdón, y se lo digo también porque se nos escucha. La tipa no lo miró. Yo entré al consultorio porque había olvidado algo, pero viste cuando te ignora, dio todos los estudios, 5 minutos. Y como yo me enojé y Marcelo le dijo, bueno, así son los brasileños, y la tipa entonces se desvivió hablando de Brasil, que se había vuelto de las vacaciones, o sea, la desperté con ese tema, pero no para atender al paciente. Entonces, estamos perdidos, querido Francisco, arrancamos ahí mal, ¿eh? Sí, la verdad es que no por nada también gente como esta, ¿no? Como el de la Cuarta Revolución Industrial, Klaus Schwab, encuentra tierra fértil en un discurso de sustitución de mano de obra humana, ¿no? Por una Sí, nueva tecnología, ¿no? Por una nueva o una revolución industrial que de hecho parece ser mucho más férrea que las anteriores que ha habido, ¿no? sí, es así. Ahí la gente va prefiriendo esto y los millones de empleos se van perdiendo, se van escurriendo. Cada momento que uno pasa, van escurriendo los empleos, van sobrando la población. Qué introducción larga, mil disculpas, querido Francisco. Y No, todo bien. ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Pleno empleo, Keynes, pleno empleo. ¿Qué podrás decirnos? Sí, bueno, este es un programa pues muy serio, ¿no? Y en verdad es preocupante. Vamos a hablar del trabajo, ¿no? Y empiezo con el sueño húmedo de John Maynard Keynes, que pues comparto absolutamente como mejor deseo para la humanidad, ¿no? Como saben, una de mis deformaciones es economía, ¿no? Y no puedo dejar de compartirles dentro de mis modestas posibilidades uno que otro concepto de economía, ¿no? Y este es el del pleno empleo. El pleno empleo es un concepto económico que hace referencia a la situación en la cual toda persona en edad laboral productiva, lo que se conoce como población económicamente activa, y que pues, también tenga la voluntad de trabajar, cuente con un trabajo, ¿no? Cuente con un empleo. En otras palabras, y acudiendo a nuestra conocida ley de oferta-demanda, es aquel estado en el que, con su respectiva también variable de salario real, la demanda del trabajo es igual a la oferta del trabajo, ¿no? Hay un punto de equilibrio. Es decir, como lo definía Keynes, es algo. Y bueno, si nos vamos así también a la definición, este hombre seguramente de algo sabía, ¿no? De economía. El pleno empleo es algo, es la condición necesaria para un verdadero equilibrio económico. En una situación así, en un
en un escenario de estos, se garantizaría un aprovechamiento eficiente de los recursos, de todos los recursos, ¿no? Humanos y productivos. Además, también se anularía la posibilidad de crisis del sistema capitalista, ¿no? Bueno, les anuncio con mucha emoción. Ya veremos si es buena emoción o mala emoción, ¿no? Pero créanme que emocionado estoy. Pues estamos muy cerca de que todas las manos estén ocupadas con una labor. Sin embargo, estas no serán manos humanas, ¿no? Lamentablemente, sino manos robóticas. En el centro de la pantalla vemos a Bender. Bender es un personaje de una serie de nombre Futurama. Es el creador de Los Simpson. Es un robot y tiene la curiosidad de que es mexicano, ¿no? Y como alguna ocasión Donald Trump dijo, los mexicanos nos están quitando los empleos. Bueno, esos son los mexicanos a los que se refiere el presidente gringo. Los mexicanos robots, que pueden además ser de fabricación de cualquier nacionalidad, ¿no? Pero en definitiva son los sustitutos de la mano de obra humana. Vemos también el trabajo, la etimología trabajo, la palabra trabajo viene de un instrumento de tortura medieval, de dominación o de control, que se llama tripalium, que eran tres palos en el que se amarraba a un hombre, ¿no? Y normalmente a un esclavo, y ahí pues se le adiestraba golpes. Vemos también esta leyenda muy famosa que todo el mundo nos ha salido, ¿no? La de no soy un robot. Vemos también, yo recuerdo en los 80s, ¿no? Cuando era niño, muy niño, había una serie que se llamaba Knight Rider, el auto increíble se llamaba, ¿no? Era un carro que se manejaba solo, que utilizaba inteligencia artificial, que era amigo de este hombre Michael Knight, ¿no? Estaba buenísima, bueno. La verdad es que lleno de todo y pues a ver cómo se nos viene el programa, espero que no decaigan los ánimos, ¿no? Pero es algo a lo que tenemos que poner atención. Vamos, por favor, a la siguiente. Bien, con el objetivo también de acelerar los procesos y minimizar los costos operativos para pues, así maximizar las rentabilidades, la adopción de la tecnología es el lugar común, ¿no? Es a lo que se recurre habitualmente para garantizar estos objetivos. En pantalla vemos ejemplos, muchos habituales, ¿no? Y otros seguro un poco novedosos. Vemos desde los normalizados cajeros automáticos, ¿no? De los bancos, todos hemos usado uno, y además, no solo en el sector bancario, hemos comprado boletos de cine, como les decía, ¿no? Hemos pagado el transporte, hemos pagado el ticket del estacionamiento, ¿no? Y hasta comprado café también en este tipo de robots. Vemos también las embotelladoras o los robots de línea de producción. Que tal vez pues la recordemos para anuncios como muy platillo, ¿no? De nuestros gobernantes presumiendo que empresa X se ha venido a invertir miles de millones en una fábrica que traerá empleos a la región, ¿no? Sin embargo, lo que nos omiten decir es que solo creará unas cuantas decenas de empleo a lo más, ¿no? Y mucho más nos omiten decir también que es una extractora robótica de recursos naturales y que los impuestos que pagan estas empresas los pagan en paraísos fiscales, lo que, por supuesto, fiscalmente no beneficiaría a la región. Bueno, este tipo de robots en línea de producción, no solo embotelladores o empacadores de alimentos, sino que también se ocupan para imprimir publicaciones, para fabricar ropa, para empacar medicinas, para fabricar juguetes, en las líneas de producción automotriz y, bueno, en un largo etcétera, ¿no? Otro robot también conocido es el automóvil de conducción autónoma, pero entramos a los que no son tan famosos, ¿no? Uno que no es tan famoso es este Flippy, el que vemos a la derecha abajo. Este es el robot de Cali Burger. Cali Burger es un restaurante de hamburguesas. Es similar a un In-N-Out, a un McDonald's, a un Burger King, ¿no? Que pues te prepara una hamburguesa. Incluso hay robots ya en uso, ¿no? En decisiones arbitrales, como los empleados en el fútbol o en el tenis, ¿no? Ya les he compartido que a mí me gusta mucho el tenis. Y en este deporte, desde hace ya tiempo, se podría prescindir completamente del arbitraje humano, ¿no? Pero no solo en arbitraje deportivo, realmente pues, no es más allá de precisar o de tener una medición precisa, ¿no?
sino que ya esto se está llevando hasta el arbitraje jurídico. Vemos a la derecha, en medio, Cicero. Este es el primer robot abogado. Y pues ya hay varias aplicaciones que con el uso de inteligencia artificial deliberan jurídicamente, ¿no? Como vemos, todas estas tecnologías, desde los robots más autómatas, que son los robots más simples, ¿no? Realmente es robots estos de máquina vending, de máquina de vendedora o expendedora de refrescos, ¿no? Son prácticamente de práctica de universidad, ¿no? Son muy simples estos robots. Hasta los que incorporan ya inteligencia artificial y son mucho más sofisticados, ¿no? Son antropocentristas. Es decir, sitúan al ser humano como medida y centro de todas las cosas. Nos sirven, ¿no? Nos dan servicio, vaya, ¿no? Ponen por encima de cualquier otra cosa los intereses de los seres humanos. Son, digamos, filántropos. Vamos, por favor, a la siguiente. Y ya hablando también de filántropos, ¿no? Nuestros adalides de la humanidad, ¿no? Los Übermensch, diría Nietzsche, aquellos quienes han alcanzado un estado de madurez espiritual y moral supremo, ¿no? Superior, los superhombres, que son capaces de poner sobre sus hombros las pesadas y difíciles, pero necesarias decisiones, ¿no? Como la de recortar personal, por ejemplo. La friolera cantidad de 10.000 puestos de trabajo es el recorte anunciado por Microsoft. Y cualquiera con sentido común pudiera pensar que Microsoft está afrontando dificultades financieras, pero no. Microsoft cerró el año fiscal pasado, en 2022, con unos beneficios superiores a los 70.000 millones de dólares. Ahí lo estamos viendo en pantalla, siendo esta además la cifra más alta registrada durante toda su historia de ganancias, ¿no? De utilidades. Esto coincide además también con el incremento en la cifra general de facturación de la compañía, que superó los 190.000 millones de dólares el año pasado. O sea, tema de lana, de guita, de plata, de pasta o de cochino, dinero, vaya, no es por ahí. Tan es así que al mismo tiempo del recorte de 10.000 puestos de trabajo, Microsoft anuncia la inversión de 10.000 millones de dólares en la empresa OpenAI. Esta empresa ha desarrollado una inteligencia artificial y puso a disposición del público en las recientes semanas llamadas ChatGPT, que está hoy en el ajo, es de lo que todo el mundo habla. Que últimamente, pues, les digo, ha causado muchísimo furor, ¿no? Y además, más adelante vamos a hablar un poco más, ¿no? Pero quiero engarzar esto con que, curiosamente, esta empresa OpenAI fue fundada por otro filántropo conocido nuestro, ¿no? Tal vez lo recuerden por películas como El Auto Increíble, y no hablo de Michael Knight, como les decía hace rato, como veíamos al inicio de la presentación, sino del señor Elon Musk. Elon Musk es cofundador de OpenAI, quien en abono también, para redondear el tema este de los despidos masivos, ¿no? También ha contribuido con una cantidad importante de desempleos, ¿no? Al igual que este señor que vemos en pantalla. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y es que no solo Bill Gates y Elon Musk, sino que filántropos de empresas, particularmente de empresas tecnológicas, se han subido a este barco del recorte masivo. Es que también, bueno, las principales empresas tecnológicas suman más de 200.000 puestos de trabajo recortados, ¿no? Hablamos de Microsoft, de Twitter, de Google, de Amazon, de Facebook, ¿no? Ahora Meta, Tesla también, ¿no? Entre muchas otras. Apple es la única que no se ha subido a este barco. Ellos aplicaron una estrategia de eliminar los desayunos a sus empleados, ¿no? Y pues uno puede preguntarse entonces, ¿cómo puede ser que las empresas más valiosas del mundo, ¿no? En las que además todo el mundo quería trabajar, ¿no? Por las prestaciones como esta del desayuno, de repente empiezan a despedir a miles de empleados, ¿no? En sus plantillas. Y en las noticias publicadas, me gusta mucho el titular de esta, ¿no? Los despidos masivos de Google y Microsoft son la prueba definitiva de que la tecnología ha llegado al final de una era. El abordaje que le dan las noticias, la verdad no lo comparto,
pues va más por el lado mercantilista de un supuesto pues mal resultado en las Big Tech, y que pues esto le ha traído un cataclismo, dicen, ¿no? El terremoto que viven el sector de las tecnológicas, en forma de problemas económicos y despidos sin precedentes, ¿no? Y bueno, estas afectan incluso a estos gigantes tecnológicos. Y pues ya vimos el ejemplo de Microsoft, que no es así, ¿no? O incluso las excusas del espejismo este, ¿no? Como lo catalogaban el espejismo, que significaron los empleos creados en este sector, derivado del trabajo remoto, ¿no? Por la situación sanitaria a la que nos enfrentamos hace un par de años. Y pues que ahora que se regresó a la vieja normalidad, ¿no? Se pudo prescindir de estos puestos de trabajo. No. Lo que sí comparto plenamente del titular es que estamos llegando al final de una era. Lo veíamos en la pasada diapositiva, Microsoft planea invertir 10 mil millones de dólares en esta empresa OpenAI. Quiero resaltar que son 10 mil millones de dólares, ¿eh? Y que eran 10 mil empleos que recortó, ¿no? La tasa de razón de 1 millón por desempleado. Esta multimillonaria inversión, ¿no? Se hace en la empresa de inteligencia artificial creadora de este ChatGPT. ChatGPT es un sistema de chats creado por robots que hace un par de meses se puso, les decía, a disposición del público, y que en menos de un mes, en pocas semanas, superó 1 millón de usuarios registrados. Para muchas empresas significó espera de años el llegar a 1 millón de usuarios registrados, ¿no? Y esta lo alcanzó en semanas. Bueno, actualmente está tan sobredemandada que hay fila de espera para utilizar la herramienta, ¿no? Vemos en la pantalla, en la parte de arriba a la derecha, el mensaje que nos manda, ¿no? Que hay mucha demanda y que hay fila de espera para poder utilizar esta herramienta. Bueno, esta herramienta, les decía, es un GPT. GPT quiere decir Generative Pre-trained Transformer. Para los que están fuera de Norteamérica, traducido es un transformador de generación de salidas preentrenadas. Esto realmente no dice mucho, ¿no? Pero es un modelo de lenguaje que es autorregresivo, o sea que tiene memoria, ¿no? Y que puede conectar varias interacciones previas. Y que emplea de aprendizaje profundo, de deep learning, para tareas relativas a la comprensión y a la generación de lenguaje de respuesta. Esto lo hacen utilizando una técnica de la inteligencia artificial que se llama RLHF, que es Reinforcement Learning from Human Feedback. O sea, es una herramienta que te contesta, vaya, ¿no? Y además que te contesta llevando un hilo de la plática, ¿no? Pero que también te da respuestas tanto basadas en la información que se le ha provisto previamente, como también basadas en la puntuación supervisada y supervisada por humanos, ¿no? De las respuestas, digamos, aceptables, ¿no? Para quienes no conocen esta herramienta, les comparto que ChatGPT no solo es capaz de responder preguntas con información concreta, digamos, ¿no? Información que si le pides detalle, además te desglosa de manera contextualizada, actualizada también, ¿no? Tanto que hasta ensayos tesis, ¿no? O libros incluso podrían ser generados con esta inteligencia artificial. A mediados de enero, la mayor red de escuelas públicas de Estados Unidos, la red que se encuentra en Nueva York, bloqueó el sistema en todos los aparatos, en todos los dispositivos que dependen de esa red para evitar el uso por parte de los alumnos para responder exámenes o para crear textos con fines escolares, ¿no? Ya andaban haciendo trampa. Pero pues va más allá, ¿no? Se ha demostrado que puede incluso crear conversaciones o textos, ¿no? Les decía, hasta cierto punto razonados, digamos, ¿no? Incluso esta misma se autodefine, ¿no? Si le preguntas qué eres, ¿no? Te dice que es un modelo de lenguaje cuya función es responder preguntas para ayudar a la gente con sus consultas, ¿no?
Es verdaderamente impresionante. Es impactante esta tecnología. Sin duda, es la inteligencia artificial más avanzada que se ha puesto al alcance del público en general. Eso se los puedo asegurar. Lamentablemente, les digo, hace más de una semana, esta herramienta está, como les decía, sobredemandada y pues tiene lista de espera para poder ser utilizada, ¿no? De mi experiencia práctica, en principio fue concreta, ¿no? Sin embargo, mientras vas interactuando, te conecta previas interacciones para darte respuestas más profundas y amplias. Bueno, es verdaderamente impresionante. No solo por el momento, me refiero al impacto que está generando actualmente, sino lo mayormente impresionante y que se convierte, les decía, en preocupante, es la tendencia, la proyección que tiene a lo que va esto, ¿no? El tema es que el brinco que están dando entre una versión el release actual de ChatGPT y una versión anterior que era GPT-3 de esta inteligencia artificial, es decir, entre una versión 1 a una versión 2.0, digamos, y que además esta se da en el transcurso de un par de años, ¿eh? Es brutalmente abismal. Con el uso de esta herramienta, podemos pedir, por ejemplo, que nos genere un código de programación de una aplicación, ¿no? De lo que sea, además. Y que además nos explique o le pasemos unos resultados médicos y además y nos dé una interpretación de este estudio, ¿no? Que también le podamos pedir que nos redacte un contrato legal con base en las leyes de vivienda vigentes, por ejemplo, de Japón, y que también nos los explique, ¿no? O hasta que nos genere el código para TensorFlow. TensorFlow es una aplicación de programas de inteligencia artificial que además incluye algoritmos, incluye diagramas de correlación a, digamos, 5 niveles de una aplicación de inteligencia artificial que sea capaz de leer cualquier texto a mano y nos dé la salida en texto de un archivo de Word con letra Arial 10. O sea, tan específico y grande como eso, y nos lo hace en segundos, que es lo más impresionante. Como vemos, el avance, ¿no? De la inteligencia artificial en tan solo los últimos 5 años es exponencial. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, por si no fuera suficiente espanto, les comparto que esta herramienta, que les digo, se expuso al público de manera gratuita además, no es la más potente. Google presumió que Lambda, su GPT de inteligencia artificial, es mucho más potente, pero que no lo han querido poner a disposición pública. Sin embargo, Google acaba de anunciar, ¿no? Oficialmente a Bard, su tecnología de chatbot de inteligencia artificial que está siendo hoy ya testeada desde esta semana por probadores de confianza, que llaman para familiares y amigos este release, antes además de abrirla también al público en general, y que esta apertura al público, este test que haga, va a ser de forma inminente en las próximas semanas. Esto pues nos hace ver que la batalla de la inteligencia artificial se puede poner buena, ¿no? Porque ChatGPT de OpenAI tiene 4 niveles de inteligencia y el que utilizaba mayormente fue el nivel 1 llamado ADA y ocasionalmente avanzaba al nivel 2 llamado Babbage, pero en las versiones con costo tienen un nivel que se llama Cury. Y el nivel más avanzado que es Da Vinci, ¿no? El tema, es decir, ni siquiera llegó a la mitad de su capacidad de lo que nos puso al público en general este ChatGPT, ¿no? El tema es que esto es, o parece ser que es solo la superficie del iceberg, ¿no? Pues hoy, en la versión de ChatGPT, no está permitida, por ejemplo, la conexión con fuentes externas, es decir, con Internet.
como que, digamos, tienen el genio de la lámpara contenido, ¿no? Todavía en la lámpara, ¿no? Y tiene limitaciones que solo es una interacción por texto, ¿no? Pero la tendencia es muy clara, ¿no? Les decía, si de hace 5 años al día de hoy se avanzó como se avanzó, qué tremendo, ¿no? ¿Qué tipo de futuro nos espera dentro de 5 años, ¿no? Está realmente tremendo. Y bueno, para no variar, ¿no? Y cumplir la cuota de nuestros 2 minutos de odio, cierro mi intervención de hoy recordando la advertencia del dictador, ¿no? Ya saben, diciendo con cara fea, ¿no? El presidente de Rusia, Vladimir Putin. En el año 2017, en una plática a estudiantes durante una casa abierta en una ciudad al noreste de Moscú, dijo que el país que asume el liderazgo en la esfera de la inteligencia artificial será el que domina el mundo, ¿no? Dijo Putin que la inteligencia artificial es el futuro, no solo de Rusia, sino de la humanidad. Esto realmente abre un debate político y filosófico en estos momentos en los que se nos han dejado venir a pues, todos los pueblos del mundo, ¿no? En batería, problemas difíciles de superar, así uno tras otro, ¿no? Retos como el aumento de la desigualdad económica, con estos coqueteos de ideas peligrosas como la renta básica universal, ¿no? O los peligros de las CBDCs, este dinero digital controlado por los bancos centrales, y pues como aderezo el crecimiento poblacional que sumamos ya 8 mil millones de seres humanos, pues es mala combinación contrastada a esta ola de desempleo que la inteligencia artificial no hace más que fomentar, ¿no? La sustitución de la mano de obra, más allá de si es bueno, la mano de obra humana, ¿no? Más allá de si es bueno o malo, es definitivamente una realidad y una actualidad, ¿no? Y lo triste y peligroso es que ninguno de nuestros sesudos y sagaces líderes ponen en la discusión política qué acciones se emprenderán para afrontar estos retos que, como lo dice el titular de la publicación pasada, Business Insider, es el fin de una era, ¿no? Y ojo, es responsabilidad de ellos, porque ellos nos hicieron campaña prometiéndonos soluciones, ¿no? Pero también es responsabilidad nuestra de ponerlos si no son funcionales a nuestros intereses, ¿no? Les paso ya el micrófono a Ivone y a Marce con la esperanza de que pues esto sea el fin de una era en la que dejemos atrás como humanidad el estadio primitivo de la acumulación sin fin, que en verdad es de lo más primitivo, ¿no? De lo más primitivo de las especies, y que demos paso a un estadio en el que el ser humano desarrolle sus capacidades apuntalado en la tecnología, sí, pero sin el yugo de este instrumento de dominación medieval que era el tripalium. Impresionante, impresionante, Francisco. Yo, la verdad, te escucho y ahora tengo un proyecto. Cuando no, me dan 5 minutos de ocio y somos de terror, así que no hay inteligencia artificial que valga. Estamos viendo porque, bueno, hay ofrecimiento, una gran ayuda con nosotros para ver algunos programas que hicimos hace 15 años atrás, donde hablábamos del futuro y hablábamos de este futuro que es ahora, de este futuro que vos hablás. Por eso, la verdad, la presentación, modestia aparte, de la hice yo. Así que, y me encanta mi sentido porque no solo tiene esta cosa, ¿no? De asertiva, sino que también tiene hasta esta música que te lleva a pensar que ya estamos navegando en este futuro que es ahora. Así que ojalá esta persona, no la quiero cargar demasiado, no pueda ayudar, porque bueno, ante la falta de recursos y de recursos humanos, o sea, no hay una inteligencia artificial que vaya y diga, bueno, dijiste tal cosa en tal programa, alguien tiene que escucharlo y decir, bueno, esto es lo que sirve. Así que, bueno, acá el público, te digo que está, pero encantadísimo, impecable. Vos, no hay inteligencia artificial que te supere, clarísima, amén, fresca. Francisco, un capo, la verdad, con nosotros hemos crecido juntos un montón, así que muchísimas gracias, Francisco. Déjame darle más y tirar un poquito de flores, porque no en todos los programas recibimos tantas flores, así que vayamos por ahí. Y aparte, este público, además de muy inteligente, es muy efusivo, entonces demuestra cuando les ha gustado algo. Así que muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias. Los cariños de vuelta también. Ay, qué lindo. Bueno, y hablando de esto, ya traigo Marcy, si no me va, está ahí tirando. Cuando usted no encuentra, nosotros tenemos ahora en este momento, porque yo vi el conteo, cambiar a los 29 mil suscriptores. Vamos todavía. ¿Eh? Ustedes que no están suscritos, que nos mira, los brasileños hablan, dice siempre, dice, tiene razón. Suscríbanse, no cuesta nada. Ustedes que miran siempre, no quieren decir que mira, ven, suscríbanse, van a ver que vale la pena, nos están apoyando. Yo justo estaba mirando las estadísticas y apareció 29 mil suscriptores, así que vamos para arriba. Pero si no nos encuentra acá, tenemos un Perdón. canal alternativo y, que dice que es Humo y Espejos, el canal Humo y Espejos Censura, ¿sí? Vamos a estar preparados porque, Francisco, y ahora digo, porque vamos este domingo a hablar de un tema que es bastante espinoso, bastante complicado, pero lo vamos a tocar igual, lo vamos a tocar igual. Así que estamos hablando nada más, nada menos que de este tema, el habla y ala, ¿sí? De colonialismo, indigenismo, identitarismo, como desestabilización y fragmentación de los estados. Ojo, presten atención en este programa, va a ser de estos programas explosivos que va a hablar. ¿Por qué el peligro de estas cuestiones inventadas? No es que se inventaron hace siglos, que se inventaron hace poquito tiempo y las estamos viendo ahora cómo están pisando fuerte y ahora cómo las están usando para destruirnos, ¿no? Va a estar ahí presente Nicolai Mihailov, Rafael Machado, Facundo Quiroga, Marcelo Ramírez. Rusia está sufriendo un embiste muy grande con el tema este del indigenismo para separar a este país. Rafael Machado va a decir lo que pasamos ahí en el Amazonas también, como el otro día atendía un médico y me causó mucha gracia, como él contaba, cómo actuaba la cierta parte de la población indígena. Facundo Quiroga, este capo ahí del sur que de ese tema entiende, pero una barbaridad, y Marcelo Ramírez, que como siempre viene a poner todo este manto de unión entre todos los temas, ¿no? Así que el domingo 12 de febrero vaya preparándose el mate a las 3 horas Argentina, 21 horas Madrid y 22 horas Moscú. Creo que México es más temprano, al mediodía de México, ¿no? Viva México, almorzando con nosotros va a estar ahí, así que los esperamos también de todos lados. Y Marcelo Ramírez, que ya tenías así, esperando, esperando. Perdón, Francisco, ibas a decir algo. Truchísimo lo tuyo, Giovanni, ¿Qué truchísimo. pasa? Se olvidó de poner México y después dijo, viva México, como para decir, no, no me olvidé, no quiero quedar mal con los ¡Qué mexicanos. tipo! A mí me Qué encanta cosa. México, voy a ir a Solo hacer. que a veces hay olvidos. No, no es que me olvide, es que no podía Ah, hay poner. otros países más importantes, está bien. No, no, vino de California, está tomando Francisco, pregunta acá. Cambiemos de tema. De México, de México. De No, México, ¿qué es es de esto? México, aquí. es jugo. Ah, ok, ¿En qué está. horario hacen los vinos en México? Exacto, ¿viste? No sé, no sé. Yo de verdad que tengo. Hoy llegamos tarde, comimos unas verduritas al mediodía, estoy muerto de hambre, me vendría bien una buena copa de vino y alguna tecadita, una cervecita también no estaría mal. Así que Qué ya te rico. voy a acompañar Yo, con algo. perdón, muy rápido, quiero Sí. también abonar a este tema de celebrar el hecho de No, es gratis. miento el canal. Qué padre realmente. Y la verdad es que yo sí les exhorto a contaros con su apoyo, ¿no? En la difusión de este material, porque realmente nos ayuda a todos, ¿no? Darnos cuenta, cobrar conciencia de esto, es para beneficio de nosotros realmente, ¿no? Sí, yo creo que, gracias Francisco, yo creo que es cierto, son estas cosas que es, como yo digo siempre, es este engranaje, ¿no? Este engranaje donde, por supuesto, cuando es nuevo, Miren, cuesta. Jacqueline Rodríguez puso el dedo en la llaga. Ahí está, claro que son mayoría los de Buenos Aires, Rusia y España. Bueno, gracias, gracias, pero bueno, ¡viva México! Tenemos un gran público Me gusta la comida maravilloso. Me mexicana. gusta, no me gustan los gusanos que me mandó el otro día Francisco. Francisco, dejémoslo de hinchar, hagamos un programa sobre esto. Es impresionante la inteligencia, la proteína de los gusanos.
dale a los chapulines, no sé si entraría a los demás, es tremendo. Así que es verdad, ¿ves? Francisco, a mí también me hace dar una sed, de cuando más tomo, más sed, me hace dar una sed tremenda, ¿verdad? No es sed, se te da agua en la boca, quiere decir este gustito, lo voy a acompañar a tomar algo, lo voy a estar ahí, ¿no? Hasta, así que gracias, Guadalupe Blanca, muchísimas gracias de verdad por apoyarnos siempre. Así que a compartir, a difundir, a dar like, y bueno, si pueden, hagan como Guadalupe Blanca, sean miembros del canal, y eso nos ayuda muchísimo. Bueno, Marcia, ahora sí te dejo, ahora sí, perdón. No, es asombroso lo que está pasando. Y es verdad, hace muchos años que venimos insistiendo, y recordamos el otro día que la primera vez que lo planteamos, ni siquiera entendían de qué hablábamos, habíamos llevado un sindicalista y no, nunca logró entender demasiado bien de qué se trataba, porque claro, cuando vamos a hablar, les decía que vas a hablar del trabajo y el fin del trabajo, sí, creo que se imaginó cualquier cosa menos lo que realmente pasaba. Y después siempre te dicen lo mismo, no, pero te dicen que se van a crear más trabajos. Y eso va a ser alguna de las cosas que quiero después que charlemos con Francisco. Pero antes de ir a las preguntas para Francisco, quería comentar, para tener idea de la real magnitud de lo que son estos programas, hay un lío en Rusia porque un estudiante en una universidad rusa presentó su tesis y la tesis estaba hecha por este programita. O sea, el muchacho no hizo nada, simplemente le pidió al chat de GPT que le haga la tesis. Se la hizo y aprobó la tesis, no me acuerdo qué carrera era. Claro, cuando el mismo muchacho que la hizo empezó a publicar lo que había hecho. No sé si lo hizo mal, tal vez lo hizo en tono de broma, qué sé yo, pero la cosa es que se armó un escándalo hasta tal punto que, como siempre, que creo que quienes no entienden bien de qué se trata y cómo funcionan estas cosas, toman a veces siempre el mismo tipo de resoluciones. Bueno, hay que prohibir el acceso no autorizado a estos programas. Y la verdad es imposible, eso es lo que yo siempre trato a veces de decir. La tecnología uno la tiene que domar y ponerla al servicio propio, pero no se puede evitar, no se puede evitar porque va a seguir creciendo, siempre encontrar la forma de filtrarse, porque pasó siempre así en la historia. Pero no solo ese es el problema, sino que tiene una profundidad, que bueno, lo que nosotros decíamos hace unos años atrás y parecía ridículo, bueno, ahora empieza a ser tomado por comunicadores con más relieve que nosotros, empezamos a ver los programas que aparecen en distintos medios, inclusive ya masivos. Por ahí, como decía Francisco, con una interpretación amañada, siempre es tratar de no alarmar. No, está todo bien, esto solo va a incentivar que haya más desarrollo, más puestos de trabajo, porque van a generar nuevas cosas, pero la realidad es que no, la realidad es que, y esto es la primera pregunta, Francisco, ¿cuántos trabajos, qué tipo de gente puede comenzar a trabajar con la inteligencia artificial? ¿Y qué tipo de trabajos, cuántos serán los que irán perdiendo su empleo? Porque se decía, los trabajos más simples son los que van a perder rápidamente sus posiciones. Entonces vos tenés que estudiar, por ejemplo, programación, cosas que tengan que ver con la tecnología. Y ahora yo me entero que este chat, por lo que vos decís, le puedo pedir que me programe algo y me lo va a programar. Entonces vemos que Microsoft, empresa súper tecnologizada, empieza a despedir trabajadores más rápido que otras. Y daría la sensación que en realidad nunca nos dijeron la verdad. Creo que o no nos dijeron la verdad o simplemente no tenían idea de cómo esto iba a desarrollarse, lo cual no sé si es más peligroso que nos digan la verdad. Entonces, ¿cómo afecta al empleo? ¿Qué tipo de empleos? ¿Cuántos? O sea, el común de los empleos que tiene la mayoría de la gente, ¿cuánto pueden durar con este avance tecnológico? No, bueno, yo creo que definitivamente sí nos dijeron la verdad. Sin embargo, nos ocultaron el discurso, no nos dijeron toda la verdad. A mí del sistema gringo me gusta mucho este tema de
decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Porque engloba que vas a decir todo. Aquí puedes hablar con la verdad sin decir mentiras, pero ocultando parte de la verdad, entonces, pues, puede ser pan con lo mismo, ¿no? Puede convertirse en mentira. Yo creo que nos ocultaron parte de la verdad, nos ocultaron el discurso, sí. Sin embargo, descaradamente, además, nos han estado hablando con la verdad. Ahora, ¿qué empleos se van, ¿no? Bueno, ¿qué empleos ya se han ido? Normalmente, bueno, lo que estábamos acostumbrados o lo que estábamos esperados, el escenario esperado, era que los empleos de manufactura se fueran, ¿no? Estas tareas repetitivas en las que iba una línea de producción que se iba rellenando una botella, ¿no? Ah, no, pues ahora ya es una línea de reproducción de producción robótica que rellena miles de botellas por hora. Ese tipo de empleos, bueno, son los que se van, ¿no? O los esperados que se fueran. Sin embargo, estamos viendo que empleos que implicaban cierto razonamiento, digamos, humano, ¿no? Cierta inteligencia, también son sujetos de ser sustituidos, como por ejemplo los contadores. Hoy en día ya la contabilidad es una carrera para historia de museo de antropología, ¿no? De objeto de estudio antropológico. Realmente es como, antes existía una licenciatura en archivonomía y biblioteconomía, imagínense, una licenciatura para aprender a archivar. Bueno, ya eso ahora lo hace cualquier celular por menos tecnología que tenga, ¿no? El más barato de los celulares tiene la tecnología de lo que en su momento implicaba una licenciatura, ¿no? De archivonomía. Bueno, contabilidad es una de las carreras que seguramente se van, y estamos viendo ahora ya incursiones, les decía, en arbitraje, y no me refiero solamente en arbitraje deportivo, que como les decía, no va más allá de precisar, ¿no? De medir de manera muy precisa si es un fuera, si es un gol, si la pelota entró o no entró, ¿no? Aquí realmente ya estamos hablando de arbitraje jurídico. Y pues sí, la realidad es que las leyes están escritas, y lo que hace esta inteligencia es que simplemente lee estas leyes e interpreta como el mejor de los abogados una posición, ya sea de fiscal o de defensor, ¿no? Esta también seguramente se va. Pero, por ejemplo, en sistemas, hablando de patear el pesebre, ¿no? La maldita inteligencia artificial le está pegando también a los ingenieros en sistemas. Porque si tú no sabías cómo conectar un dispositivo a tu computadora, vamos a decir una impresora, que realmente ya últimamente se ha hecho tan simple como simplemente lo conectas y ya jalan solito, pero pensando que tuvieras algún tema, tú le puedes preguntar a este chat GPT o le puedes pedir que asuma el rol de un sistema operativo como Windows 10 o como Mac OS o el que fuera, y le dices, ¿cómo conecto tal dispositivo? Y te dice, dale clic acá, dale clic acá, dale clic acá, dale clic acá, y ya terminaste, ¿no? Y ya ni siquiera el soporte técnico es necesario, ¿no? Ya te lo resuelve también esta inteligencia artificial. Entonces, realmente está invadiendo todos los terrenos, ¿no? Aquí la cosa es, ¿qué empresas van a tener el dinero suficiente para adoptar estas tecnologías? Que a últimas se terminará justificando, porque sabemos que cuando hay una adopción masiva, también los costos bajan. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ver también el gran problema, porque como les decía hace rato, estas tecnologías son filántropas, ¿no? O sea, tienen filia hacia el ser humano, son amantes del humano. Ok, cuando ya el ser humano no tenga dinero para consumir, ¿qué objeto van a tener estas tecnologías también, ¿no? Es ahí donde se abre realmente, digo, el debate. ¿Será que vayamos a un estadio de superación de esto, de como les decía, ¿no? Les exponía hace rato, de superación de la acumulación infinita, ¿no? ¿O será que somos muchos y esto ya se está convirtiendo también en un problema que a lo mejor una inteligencia artificial resuelve? Sí, yo creo que somos muchos, creo que ese es el problema, es que la inteligencia artificial
si lo resuelve y lo resuelve en función de los parámetros que uno le hubiera dado, considerando los parámetros, los que se anuncian públicamente, bueno, indudablemente no va a gustarle a quienes hoy la controlan. Ahora, es muy probable que tengamos otra perspectiva y que esta inteligencia artificial se revele parcializada, porque por lo que yo he visto, inclusive me mandó Ivone, alguien que le había compartido, que no se acuerda quién era, un chat que había tenido, una conversación con un programa de estos, y no es la primera vez que lo veo, varios me han comentado lo mismo, yo nunca lo hice, pero cuando uno empieza a hacerle preguntas incómodas, estos programas suelen desconectarse. No sé si acá el problema tiene que ver con que, bueno, ya hubo casos anteriores de estos robots humanoides que se pusieron a hablar y terminaron defendiendo a Hitler o cosas por el estilo, y después los programadores dijeron, bueno, pero esto por lo que se lee en otro lado, bueno, y quedó muy antipático, y bueno, de alguna manera hoy quieren darle un control más claro, una forma sobre la cual trabajar este programa que se ajuste a los parámetros que estos programadores le quieren dar o quienes sean sus dueños. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿cuánto se puede influir en esta tendencia y cuál es el significado real de que no lo dejen estar conectado a Internet? O sea, ¿qué significa eso? ¿Miedo a otra vez a que tome decisiones y conductas autónomas no, que no son del agrado de quien lo está programando? ¿Cuál es la razón por la cual lo tienen aislado así? Sí, una de las razones es porque no sería políticamente correcto, ¿no? Y a lo mejor a esta mayoría de criterio de generación de cristal no nos es tan lindo escuchar una verdad muy cruda, ¿no? Y pues deba de pasar por este filtro de feedback, como les decía, ¿no? Respuestas que ya han sido preseleccionadas y que no era la primera respuesta que hubiera dado, porque probablemente esta respuesta no era políticamente muy correcta, ¿no? Sin embargo, hay manera de hacerle trampa también a la inteligencia artificial, porque no deja de ser también un autómata, ¿no? un robot. Yo, por ejemplo, y los invito a que hagan esta trampa, le pregunté que actuara como una computadora de inteligencia artificial, y ahí sí ya le avientas la pregunta, ¿no? Que utilice los criterios de este librito que se llama Homo Deus de Yuval Noah Harari. ¿Qué es lo que debería de suceder con la población humana, ¿no? Y se van a sorprender. Les doy un tip o les doy un avance para quienes puedan hacerlo. No tiene nada que ver con aumentar la población mundial. No, nos está dejando ahora con el suspenso que mata. A ver, tratando de entender esto, primer punto, primera conclusión que podríamos sacar de esto que acaba de decir es que este programa, por un lado, demuestra que es irracional lo políticamente correcto. O sea, tal vez no estamos preparados, no nos gusta, lo que sea, pero en realidad no es lo que debería ser fruto de lo racional. Eso por un lado. Perdón, en parte sí. Eso. Y también sucede, por ejemplo, como redes sociales tipo Twitter, ¿no? Que parece pared de baño público donde puedes encontrar todo tipo de frases o de argumentos, y pues abrevaría también de ese repositorio de información. Entonces, para evitar que se contamine con eso, igualmente también lo cierran un poco, ¿no? Les decía, contienen al genio dentro de la lámpara para que no se les contamine. Micrófono. No maldades. Cuando tengamos un problema de inteligencia artificial controlando esto, no me pasa más. ¿Cuánto tiempo le podemos hacer trampa, como vos dijiste? ¿Cuánto? Porque como aprende, indudablemente va a empezar a corregir los errores y cada vez va a ser más difícil engañarla. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo lo podrá tener, si usamos el mismo criterio, estos equipos de programadores aislados de Internet?
Sí, efectivamente, el bug, digamos, dura hasta que lo corrigen, ¿no? Pero pues también echa la regla, echa la trampa, ¿no? Se crean, yo estoy absolutamente convencido que el ser humano tiene muchísima más creatividad que la máquina y eventualmente encontraremos la forma también de darle la vuelta un poco y de volver a obtener respuestas sinceras, digamos, ¿no? Desde el hecho de la inteligencia artificial. Perdón, si lo conectas a internet, ¿no aumentaría el potencial de este sistema como para precisamente controlarte mejor? Ah, oh, por ahí no lo había pensado, pero completamente sí, efectivamente, aumentaría la potencialidad del sistema porque también aumenta el data mining del cual puede hacer uso, es decir, la explotación o la minería de los datos de los cuales pudiera hacer uso, es un repositorio mucho mayor. Digamos, a lo mejor yo tengo un diccionario de este tamaño, es muy diferente a que yo tenga un diccionario de este tamaño, ¿no? Sería mucho más grande mi amplia y profunda mi respuesta si yo me baso en información mucho más grande que en información pequeñita, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, que pudiera aumentar el control, probablemente sí, porque ya han habido muchísimos estudios, ¿no? Como estos de los que se hicieron de manera, vamos a decir, académica, de Cambridge Analytica, ¿no? Que se dieron cuenta o desarrollaron un algoritmo que contestando o que evaluando 10 likes se puede conocer a la persona a cierta profundidad. Evaluando 50 likes, se puede conocer a la persona a cierta otra profundidad, mucho más, ¿no? Que incluso ya comparan con gente de tu familia y de tu familia cercana. Y si das 100 likes, ya prácticamente te conoce más que tu mujer, ¿no? Entonces, efectivamente, si conectan ese tipo de sistemas de inteligencia artificial y además con un objetivo de evaluar este tipo con un objetivo de conseguir este tipo de conocimiento sobre una persona, seguramente va a aprender, probablemente no en 100 likes, sino en 20 likes, ¿no? O podrá ejercer mayor control sobre ti, o ya no digamos control, probablemente te pueda sugerir publicidad mucho más dirigida, ya que te conoce tan bien, ¿no? Como tu esposa. Y estoy yéndome a algo pues muy light, ¿no? Que es la publicidad, ¿no? Pero efectivamente pudiera controlarte o pudiera convencerte, ya no controlarte, ¿no? Convencerte, mucho más sutil, ejercer un control ¿Qué más sutil que convencerte para venir no. al más sutil que la esposa no puede ser. No cuesta mucho, no tienes un programa muy inteligente para ser más sutil que la esposa. Y tampoco puede conocerte tan bien. Salud, Francisco. ¿Eh? Bueno, sincero. Es sincerado, pero la verdad he llevado una decepción porque me cortaron la luz hoy y está recaliente. Me cortaron toda la tarde, así que un asquito. Marce, tengo varias preguntas y antes que nada, Pará, déjame decir una cosa porque me sacas de tema y después me olvido. Es el mismo tema porque es un tirocito de oreja para vos, porque don Gustavo Monastra no fue el chat, sino que lo que yo te pasé en realidad, ves que Gustavo, ahí está, que las mujeres son de inteligencia artificial propia, fui yo que pasé porque él me mostró un chat que se peleó Gustavo Monastra, fue Gustavo Monastra, y le preguntó por qué el Cine Yankee, que hasta 1978 jamás habló de ninguna clase de logopata, entró en contradicción y finalmente no puede volver a usarlo. Claro, cualquiera te bloquea, Gustavo Monastra, así que esa es verdad, los tipos te bloquean cuando hay algo que no cierra. Vaya el crédito a Gustavo Monastra. Mi pregunta era, si yo tengo un programa que aprende solo, un programa que desarrolla cierta inteligencia, si yo lo conecto a internet con la idea de potenciar precisamente esa capacidad de cálculo, que yo imagino que debe ser por lo cual Google manifiesta que su programita es más eficiente, porque cuenta con más manejo de datos, ¿no?
Si yo lo coloco a internet, quiero saber si hipotéticamente ese programa, ese bot, puede de alguna manera esconderme su verdadero aprendizaje, o sea, evaluar en función de los datos que he obtenido por internet distintas realidades y empezar a tomar decisiones autónomas entre lo que incluya no mostrar su verdadera naturaleza, por lo menos en una etapa primaria. ¿Existe esa posibilidad que tenga ese comportamiento ahora o en un futuro relativamente cercano? Bueno, absolutamente sí, porque además sería como lo más inteligente de hacer, ¿no? Sin embargo, realmente este tipo de sistemas están siendo monitorizados y todas las conexiones, fíjense cómo se llaman, ¿no? Se llaman conexiones neuronales. Todas las conexiones neuronales se están guardando en una bitácora que correlaciona eventos. Entonces, ya previnieron o ya previeron este tipo de comportamientos que, repito, pudiera ser lo más inteligente de hacer, el no mostrar toda tu capacidad con este tipo de sistemas que estuviera monitorizando el comportamiento neuronal de estas inteligencias. Pero para, no sé si entendí, no entendí yo o no me entendiste bien la pregunta. ¿El sistema puede ocultarle a sus creadores su verdadero potencial? No se lo puede ocultar, por lo mismo que te digo, está en una bitácora muy de lupa que está siendo analizada y además correlacionada en tiempo real todas estas entrecomilladas conexiones neuronales que puede tener, ¿no? Ah, definitivamente nos quedamos tranquilos entonces. De momento sí, seguramente va a aprender. A eso lo lleva, porque en toda película de ciencia ficción que se prese, cuando vos lo vas a desenchufar, ahí aparece alguna cosa inesperada y no te deja porque sabe que lo vas a matar. Exactamente. Claro. Vamos con un par de preguntitas acá. Me están cortando. Por favor. Omar Villalba, ¿cree cerca la singularidad? La singularidad de este tema de la máquina supere al ser humano. Bueno, algo que no comento yo, ¿no? Sino que no es, digamos, mi opinión, sino que es objetivo de este tipo de instituciones de control, ¿no? De poder. Dicen que para 2045 podemos estar hablando de una singularidad o de una presingularidad en la que efectivamente la inteligencia artificial termine siendo más inteligente que el ser humano en las generalidades. Entonces sí está de miedo. Perfecto. Vamos otra rapidito. Giuseppe Fassi, pero ¿quién garantiza que la inteligencia artificial sea un programa autónomo y no varias personas manipulándolo como la partida de ajedrez entre Deep Blue y el ajedrez? Deep Blue. Me corrige una vez más y se arma la hecatombe acá. Y al ajedrecista ruso. Aparte, yo entendía a Diego Fusaro en italiano. Ya hablo. Pero tu problema es el inglés, ¿no? Ruski, sí. Y yo hablo portugués, también hablo español. Y a Ruski, sí, hablo no. Mexicano. Sí, es verdad. Es Paruski. Paruski, gracias. Pero lo hablo igual. Y hablo mexicano porque está padrísimo este programa. Así que no me corrija, por favor. El inglés que no me va, no me cabe. Es muy imperialista y su actitud yo combativa no me permite. Hablo italiano, hablo portugués, hablo español. Paruski. Cambiar el acento. Exacto. Yo solo, Ivone. Exacto, yo solo. Así que vamos, bambino, que piace. Bueno, en este momento se está suicidando Gustavo Monastra. La realidad es que no está funcionando de manera absolutamente autónoma la inteligencia artificial. Está siendo supervisada y, de hecho, muchas de las respuestas han sido limitadas, digamos, por un equipo ingente de personas. Incluso se hablaba que habían contratado a gente en África, porque era muchísimo más económico, para revisar las respuestas que estaba dando esta inteligencia artificial y ver que el lenguaje o que
la intención de la respuesta fuera políticamente correcta, repito, ¿no? No está siendo autónoma, está bajo este, bajo esta, está siendo regida bajo esta técnica de inteligencia artificial que se llama RLHF, que les decía es el Reinforcement Learning from Human Feedback, es decir, requiere de una respuesta o de una retroalimentación humana para que aprenda o para que refuerce su aprendizaje. No está siendo absolutamente autónoma, le están ayudando y además también bajo los criterios de las personas que le están ayudando, ¿no? Bajo los criterios y las limitaciones o las posibilidades que tengan las personas que lo están evaluando. Entonces no está siendo absolutamente autónoma. Ok, Francisco, yo tengo acá en mis manos un libro que está subevaluado, que es el libro, por lo menos ahí, es el libro de la geopolítica clásica, la geopolítica moderna, el pensamiento de Mohamed Farhad Kholeini. La verdad, este iraní, lamentablemente ya lo conocimos a un año, tuvimos una muy buena relación, ya casi un año de irse del país. Fue uno de los embajadores con mayor conocimiento que hemos conocido. O sea, vaya de redundancia, ¿no? El tipo realmente, lo que pasa es que tenía un español, que solo yo entendía, que es esta cosa que va más allá del idioma, es una cuestión ya del lenguaje, ¿no? Y por una cuestión también de la diferencia de cultura y de todo esto, todo el trabajo. En la entrevista lo hacía Marcelo, que yo lo acompañaba, grababa, tuvo varias horas. El tipo era muy avanzado en los pensamientos, pero pasa como en todos los países, a pesar de ser Irán, cambió el gobierno, él también, él estaba más con el gobierno anterior, pero sobre lo que es la geopolítica, lo que es la inteligencia artificial, lo que es todo el tema de la geopolítica cuántica o algo así, como decía él. No, porque él hablaba en su momento de los análisis cuánticos y de lo que podía hacer. Ya te dejo, es tu libro, ya te dejo. Y después, lo que sí era cierto, lo que él decía, que a un principio, toda la base de la inteligencia artificial se va a sustentar de acuerdo a lo que se le informa, a lo que se dice, y por eso su peligrosidad también, porque si estamos desarrollando algo que a un futuro, aunque sea lejano, pueda pensar por sí mismo, cuando es, pasa como nuestros chicos de hoy, cuando vos le das una base ideológica errónea, como la ideología de género, ese feminismo absurdo, el indigenismo, todo eso, pobre chico, va a crecer con un machete en la cabeza y cuando tenga edad suficiente o se va a suicidar o va a desarrollar una idea que no es la común de todos. Entonces, él hablaba de la inteligencia artificial de ese tipo. Así que a Kholeini le quedamos con ganas de seguir hablando por estas cuestiones de política internacional y cuestiones diplomáticas. No podemos seguir desarrollando su libro, pero sí son de estos pensadores, estas personas que valdría la pena sentarte otras 1000 horas para escucharlo y entenderlo. Y lo ideal, por supuesto, sería hablar persa para entender su pensamiento y su idioma, porque se gana muchísimo, ¿no? Entonces, es un tema... Él hablaba muchas cosas, lo que tiene que ver con respecto a lo que estamos hablando hoy. Es lo que decía, que las grandes potencias, cuando hacían análisis de escenarios futuros, no lo hacían en abstracto, no lo hacían solo con equipos de analistas humanos, sino que utilizaban supercomputadoras para precisamente, a través de inteligencia artificial, prever distintas posibilidades. Y él hablaba de un análisis cuántico porque él decía que las cosas no son blanco-negro, sino tienen más o menos posibilidades de ser blanco-negro. Entonces, lo que hacen estos equipos de análisis es analizar las cosas en función de probabilidades. Y él daba un ejemplo, fue cuando estaba el tema de la gripe porcina en China y que se perdieron mercados, Argentina perdió mercados en China, precisamente porque nunca terminó de
responder si quería ser quien suplementara la alimentación o no de China. Dejemos aparte el problema de la contaminación, es otra cosa eso. Es lo que decía, si ustedes hubiesen tenido un análisis de verdad como el que podía tener mi país, que es el Danío, que tiene Rusia, que tiene China, que tiene Estados Unidos, ustedes podían haber previsto lo que iba a pasar, que esta posibilidad de que se dé una pandemia en China era bastante alta, por lo tanto se hubiesen preparado para cuando llegue el momento poder dar una respuesta. Como no tuvieron esa capacidad, cuando llegó el momento, implementar una respuesta va a llevar años y se va a perder la oportunidad de llegar primero. Este era un ejemplo de cómo se puede usar para prever escenarios futuros, y eso hace pensar que de alguna manera en esta guerra entre la OTAN, Rusia y demás, están jugando de esta manera también. O sea, cuando Putin decide esperar, retrasar una ofensiva de invierno, por ejemplo, eso dependería precisamente de la combinación de cálculos humanos, pero también de inteligencia artificial, metadatos usados en supercomputadoras que trazan distintas alternativas. Es decir, si Putin usa una bomba nuclear táctica, ¿qué escenario se hable? Bueno, ¿y cuáles serían las respuestas? ¿Cuál sería la respuesta de Rusia? Es una especie de partida de ajedrez casi hasta el infinito. Y eso era lo que él decía, que bueno, que nosotros estábamos atrasadísimos en nuestra forma de análisis y que así no podía seguir, que el país necesitaba generar estructuras diferentes. Obviamente a nadie le importó lo que decía el pobre Khomeini, que seguramente su sistema de inteligencia artificial, si tenía acceso a él, no le informó cómo eran los argentinos. Sí, bueno, los argentinos son siempre sorprendentes porque... Sí, son creativos, pero no toman en serio. Los políticos. Por eso hablando, digo, ¿no? Sorprendente mal, porque hemos perdido grandes oportunidades en el ámbito geopolítico por no saber hacer la jugada necesaria para ese tema. Por eso, como decíamos a Ariel Rolfo ayer, nosotros... nuestra ambición, nuestro proyecto que venimos diciéndoles es generar un espacio de ideas, que pueden ser aprovechados en nuestros países para estos políticos que realmente tiene un pensamiento en el futuro de protección de nuestros propios pueblos, o sea, de un mundo que se avecina y la posibilidad de armar algo en no ser este entreguismo y esta barbaridad que estamos viviendo. Porque es verdad, de acá a Terminator parece una locura, pero escuchen los programas que hicimos hace 15 años y lo que estamos viviendo ahora. El futuro ya es ahora, ¿no? Una cosita, Francisco, antes de pasar a la próxima pregunta. Yo leí esa misma nota que estabas comentando, y en la nota decían que habían elegido África, porque creo que era Kenia, porque pagaban $15 por mes, perdón, por día, y bueno, que eso era uno de los problemas que había, era la explotación de los africanos, porque era un país barato y demás. Tuve la mala idea de agarrar y decir, ok, si trabajamos 8 horas por día en la Argentina, 6 días por semana, nos daría un total de $390. Llevado a pesos argentinos es 148.200 pesos. Dice, el sueldo de explotación para esta gente que usaban en África era de 148.200 pesos. Una jubilación mínima en la Argentina anda alrededor de 60.000 pesos, o sea, 2.5 veces menos que eso. Y un salario mínimo en la Argentina está a la mitad que eso. Entonces, digo, para tener idea dónde estamos parados, o sea, es un comentario al margen, pero creo que es bastante ilustrativo. Dentro de poco vamos a pedir que nos exploten como en Kenia, porque acá un explotado puede ser que esté trabajando por la mitad de lo que trabaja hoy un keniata. Y ya que estamos con el tema de las dudas y las preguntas y las riquezas, este proceso que vos estás diciendo, que también parece pasar desapercibido en el sentido que quienes puedan acceder a estos programas y a estos equipos van a ser grandes empresas, y eso les va a dar una ventaja obviamente cualitativa con respecto a otras, y yo creo que esto se va a traducir en una
en un aumento de una regresión de la distribución de la riqueza, o sea, una concentración de recursos en manos de quien puedan poner. Es decir, dicho más claro, los ricos se van a transformar más ricos antes de que decidan tomar alguna decisión. Lo que vamos a ver es una agudización del proceso de riqueza fruto de la inteligencia artificial, en realidad mal aplicada. ¿Está de acuerdo con esto? Absolutamente. De hecho, en este libro de El Capital en el siglo XXI, nos habla acerca efectivamente de la inequidad de la distribución de la riqueza o de la equidad de la distribución de la pobreza, ¿no? Como se quiera ver. Y efectivamente el uso de el contar con este tipo de herramientas como lo es la inteligencia artificial simplemente va a agudizar y a profundizar todavía más esta brecha que hoy ya es enorme, ¿no? Yo comentaba el fin de semana pasado que el gran problema que tenemos nosotros es que tenemos una alienación, como lo decía Karl Marx, de nuestra clase social. No nos damos cuenta de qué clase social somos. Si tú sales a la calle en tu barrio y a la primera persona que va pasando, caminando, le preguntas qué clase social tiene, ¿no? ¿A qué clase social pertenece? Te dice que a la clase media, ¿no? Pero te dice absolutamente en un desconocimiento o tal vez en una vergüenza para no asumirse de clase pobre, ¿no? Sin embargo, si tú analizas el tema simplemente de estadística, ¿quiénes serían clase media realmente? Y le preguntas a esta persona, oye, ¿tú viajas en avión privado o tienes avión privado? ¿No? Te va a decir que no, ¿no? Es más, o tú viajas simplemente, te va a decir tal vez que no, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se asuma de clase media si realmente es clase baja, ¿no? Es como si yo dijera que quiero ir de México a Buenos Aires y apenas voy en Guatemala. No voy a la mitad del camino, ¿no? ¿Sí me explico? No soy clase media, no estoy a la mitad del camino, falta muchísimo todavía por recorrer. Es exactamente lo mismo. Una persona que apenas le alcanza para sobrevivir y tal vez sobrevivir con cierto decoro, ¿no? Con ciertas comodidades, no es de clase media, es realmente pobre que tiene comodidades, ¿no? Entonces, si nosotros nos asumiéramos o nos desalienáramos de este tema. El problema es que nos autopercibimos más de lo que somos. Sí, totalmente, es una autopercepción, efectivamente, sí es cierto. Sí, sí, sí. No, es realmente, es muy así. Ese tema está bastante discutido en la Argentina hoy, porque claro, cuando vos mirás los números, prácticamente ya la clase media pasó a la extinción. Tenés pobre, más empobrecido y otros menos empobrecidos, pero se han achatado. La diferencia es casi, podríamos decir, cultural. No hablo en términos de que unos sean más cultos que otros, hablo en el sentido de que unos se perciben pobres, toda la vida se percibieron pobres, y hay otros que siguen percibiéndose como de clase media, aunque precisamente no puedan acceder a ninguna de las necesidades que tiene la clase media. O sea, alguien que no puede tener un auto, que no puede irse de vacaciones, que se tiene que privar de comer una alimentación saludable, que por ahí no puede comprar medicamentos, que no puede comprar ropa, bueno, es como que es difícil entenderlo, pero esa gente sigue votando en función de pertenecer a la clase media y no entiende que más vote de esa manera, menos clase media va a ser. El problema es que, bueno, esto ya es un poco fuera de tema, aquellos que entienden esto y que te dicen, bueno, votame a mí porque vos te están engañando, en realidad están haciendo exactamente lo mismo y son aquellos que se autoperciben cosas que tampoco son. Entonces estamos, la verdad, en un sistema muy, muy tramposo. Francisco, volviendo al tema de la inteligencia artificial y todo esto, esto es lo que a nosotros nos han contado con los medios de comunicación. Ni siquiera es una filtración, esto es lo que se hizo público, y da que pensar que, bueno, obviamente siempre nos cuentan lo que quieren que sepamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuentan esto? ¿Qué quieren que sepamos? ¿A qué apuntan? Y sobre todo, ¿qué más habrá que no nos cuentan? Sí, efectivamente. De hecho,
Uno de los temas es que Google dice tener un chatbot mucho más inteligente que este de OpenAI, pero que no lo ha hecho público, ¿no? Y además también ya responde OpenAI que, ah, lo que pasa es que yo tengo 4 niveles de inteligencia y solo he puesto a trabajar 2, ¿no? Es decir, yo todavía también puedo ir más, ¿no? Yo creo que es como en esta manera perversa de ejercer el poder, que es además restregárnoslo en la cara, ¿no? Así como sin tapujos, ¿no? De manera desembozada totalmente, no nos mienten, tal vez no nos cuenten toda la verdad, eso seguro, porque efectivamente nos muestran lo que nos quieren mostrar, ¿no? Tan es así que del otro lado, la otra inteligencia artificial que presume ser mucho más potente, no está al alcance del uso del público en general, ¿no? Yo creo que también es para que uno tenga este desánimo por un lado, ¿no? O por otro lado, este golpe de realidad de decir, pues es que eventualmente vamos a ser todos sustituidos y tal vez sea mejor aceptar algo así como una renta universal básica, ¿no? O tal vez sea mejor ya no ser tantos y acelerar un tema de despoblación a través de los no nacimientos, ¿no? De ya no reproducirnos tanto. Y esto sería a lo mejor como que por las buenas, ¿no? Malo sería ahora también del otro lado, ¿no? Entrar en un tema de pues hasta ansiedad, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué pasaría si lo quieren hacer por las malas, ¿no? Qué miedo. Entonces yo creo que también es parte de como la en una estrategia de zanahoria y de garrote, pues mostrarte el garrote de que si no jalas la carreta con la zanahoria, pues también tienen el garrote para pegarte. Sí. A mí me parece que cada vez la zanahoria es más chica y el garrote es más grande. Sí, y aparte está este tema, pido mil disculpas, no sé si yo destaqué este comentario que quería hacer, a veces me pasa, que a veces veo un comentario muy inteligente de nuestra audiencia, tan inteligente, y se me pasa ponerlo como destacado, pero ahora lo voy a buscar. Pero mientras tanto, voy a hacerte la pregunta de Jacqueline Rodríguez, ¿no? ¿Qué objeto tendrá que las personas vayan a la escuela? Porque esa también es una gran pregunta. Mira, yo cuento, a veces las cuestiones personales como el sopesolito marcan un poco lo que sucede, ¿no? Morena está en la carrera de Hacienda, manda al frente, nuestra hija menor, después... Sin dar los casos. Después me quiere matar, ¿no? Está Azul, la licenciada en Relaciones Internacionales. A Morena le gustan los efectos especiales, se ve más por ahí. Y es un tema bastante importante y viene con la pregunta de Jacqueline. Entonces, claro, ya maneja algunos programas con los tutoriales, los chicos son una luz. Te digo la verdad que a mí me cuesta un montonazo. Yo me paso un tutorial y yo hago todo lo que dice el tutorial y la computadora no responde. Y yo digo, ¿pero por qué? Si es pre-Google. La discusión siempre que tiene es, le dicen la respuesta, ¿y por qué no googleas? Y ella se rehúsa a googlear y sigue, insiste mil veces sin googlear a ver qué consigue. Así que es un ser humano pre-Google. Exacto. Es que estoy tratando de aprender a usar el OBS, ¿no? No es sistema. Lamentablemente la persona que iba a enseñarme no pudo venir. Y la verdad, me pasan los tutoriales. Pero cuando yo hago todo lo que dicen los tutoriales, no me da lo que tiene que dar. Entonces no lo puedo ver. Preguntarle a chatbots. Yo soy de las que aprenden acá, ¿viste? Yo soy de la que gusta la cosa física, el estar ahí, el aprender. Soy de la vieja guardia, lo siento. Ya no tengo 20 años. Quedaron atrás los 20 años. Pero bueno, más allá de esto,
Las chicas tienen una capacidad extraordinaria, lo que dice Jacqueline, de todo lo que necesitan aprender. Lo aprenden en la web, con los tutoriales, con la inteligencia, ¿viste? Con todos esos programitas que hay ahí. Hablan inglés, ambas chicas nunca hicieron un curso de inglés, y cuando vamos a una reunión en la embajada y todo eso, nos traducen, son las traductoras oficiales y hablan, la verdad, un inglés espectacular, y nunca fueron específicamente a la escuela. Azul sacó un 10 en la facultad en inglés y nunca hizo un curso de inglés, o sea, un curso de inglés pagado, ¿no? Entonces, eso la verdad es sorprendente. Pero por otro lado, ellas, la profesora, cuando estaba diciendo, porque, bueno, efectos especiales, hablan de un clásico, y hablan de Romeo y Julieta. Entonces dice... ¡Ay, por fin llegamos! Ay, entonces dice, por favor, audiencia inteligente, linda y querida, querido Francisco Uribe. Entonces, ¿qué mejor ejemplo podía dar la profesora de la Facultad de Efectos Audiovisuales que está estudiando Morena en la UNSAM? Yo digo el nombre y apellido. Dijo, ¿cuál fue el conflicto que tuvo entre Romeo y Julieta? Por supuesto, Morena y algunos más dijeron, bueno, la familia tenía un conflicto, estos enamorados, no. Pudo haber sido que Romeo en realidad... Pues tenían que imaginar una situación, ¿sí? Exacto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, el conflicto familiar, que se oponía al amor, qué sé yo. Entonces, bueno, vamos a imaginar una situación, precisamente imaginaria, sobre estos dos personajes. ¿Y cuál se le pudo haber ocurrido en la propuesta? Bueno, que Romeo en realidad había tenido el problema con Julieta, porque en realidad Romeo lo que le había... propuesto una relación abierta en un contexto poliamoroso, y bueno, eso no había caído demasiado bien en Julieta. La facultad estudiando efectos audiovisuales, así que la gran pregunta de Jacqueline, ¿qué objeto tendrá que la persona vaya a la escuela? ¡Por Dios! Estamos hablando de eso. Esa está la respuesta. Sí, bueno, es complicado también si tomamos el tema de la escuela o de la educación como una... garantía de traslado o de movilidad social, ¿no? Es decir, si queremos ver a la educación como una garantía de que voy a tener cierto salario o voy a alcanzar cierto nivel social, ¿no? No, la escuela realmente ya se ha convertido en un tema que te abre y te expande tu campo de visión y tus expectativas también, tu mundo, pero definitivamente no tiene ya nada que ver con la movilidad social, ¿no? Por ejemplo, si le diéramos educación universitaria a toda la población de un país, ese país sería todos de clase media. La respuesta es no, porque el propio mercado no da para eso, ¿no? Se ha hablado mucho de que si quisiéramos que todo el mundo tuviera una vida a la gringa, ¿no? Que todo el mundo tuviera el sueño americano, se requerirían no sé cuántos más planetas tierras, cosa que pues es imposible de hacer, ¿no? El objetivo de la educación debe de ser para nosotros ampliar nuestro campo de visión. No, definitivamente no tiene o no debe de ser visto o esperado que sea un tema de movilidad social, porque no lo es y ya lo dejó de ser hace mucho tiempo, ¿no? En México, lamentablemente, vemos licenciados, ¿no? Gente con licenciatura que están conduciendo tal vez taxis, ¿no? Porque no encuentran un trabajo que les dé más ingreso en su rama, en su campo de estudio, y terminan conformándose con ser taxistas porque de ese lado ganan más dinero, ¿no? Lamentablemente, el tema de la movilidad social y de la educación ya está totalmente disasociado.
Francisco, mira, ese tema que estamos hablando hoy realmente es muy interesante y aprovecho para invitar a todos que nos, además que nos apoyen, difundan, y yo me la paso pidiendo, lo siento mucho, los invito a ir a nuestro blog, ¿no? A nuestro blog, a www.humoyespejos.com.ar y ahí van a encontrar notas muy interesantes como esta de Alberto Galde, que escribió sobre la inteligencia artificial, lo que podríamos pensar nosotros. Así que los invito a leer, a compartir, a comentar y apoyarnos en todos los aspectos, porque insisto, estamos de a poquito intentando armar esto, ¿no? Armar esta cosa de esta comunidad que no tiene límite, que no tiene fronteras. Que no tiene plata. Y que no tiene plata tampoco, Marce, peor que yo, y que no tiene plata aquí tampoco, y que tiene una heladera que no enfría, y se tiene que tomar una cerveza caliente. Pero eso porque cortaste la luz, tampoco exageres. Así que bueno, vamos. Decía, no, no, no dejaste hablar. Bueno, ahora te dejo hablar, pero no, quería comentar precisamente que con respecto a eso, yo creo que claramente la escuela tiene la función de adoctrinamiento, no de educación. ¿Por qué? Porque vamos viendo cómo son los programas educativos. Perdón, qué buen blog, lo hizo Julián Carrera. Este blog se lo debemos a Julián Carrera. Claro que sí, Julián. Muchísimas gracias, un capo Julián, así que ahí estuvo de vacaciones, no lo quise molestar, me tiene que pasar como hacer las estadísticas, Julián, porque yo soy medio torpe con el tema de las tecnologías, pero bueno, no soy tan jovencita como vos, así que te volvemos a pedir que regrese, Julián, por favor, volvé que te necesitamos, así que a explicarnos cómo este blog fue hecho completamente por Julián Carrera. Muchísimas gracias por la colaboración de Kingo. Así que lo está manejando Azul, que tiene que ponerse las pilas para entenderlo un poco más, pero ahí andan. Así que falta alguna cosita, pero ahí estamos. Julián, muchísimas gracias. Desde acá, un gran abrazo y un agradecimiento muy grande. Ramírez. Después de esta breve interrupción, exacto. Decía, vuelvo, que yo creo que la educación, el sistema educativo, por lo menos lo que nosotros conocemos acá en Occidente, funciona precisamente con la idea de adoctrinar. Cuando nosotros vemos los programas que se le hacen para imbuir de la ideología de género, de ideas ambientalistas como las conocemos, en chicos, 4 o 5 años, bueno, esto creo que ni siquiera en la Alemania nazi se veía. O sea, es de ese, lo que pasa es que a veces la gente se imagina que cuando un régimen totalitario impone una conducta a la ciudadanía, lo hace con el látigo en la mano. Y lo hace con el látigo, pero también lo hace con el convencimiento. Y cualquier modelo autoritario ha funcionado seguramente con el apoyo de las mayorías que no terminaban de entender qué era lo que pasaba. Bueno, estamos viviendo esa misma etapa, o sea, pero el grado de haber llegado a este absurdo, y funciona la educación en un papel de reproductor de esa ideología, porque lo afirman los más chicos, pero también genera nuevos voceros en los adultos. Vemos cómo se enfoca en temas que son absolutamente irrelevantes para el interés de la sociedad en general, para los intereses de la nación, y sí lo son para estos grupos particulares. Pero no solo eso, sino que además lo hacen disgregando la educación misma. No se concentra en una visión universal donde vos puedas entender el mundo que te rodea, sobre todo los primeros años, y se enfoca cada vez más en lo específico. Es como si fuera un médico clínico, el cual vos tenías, que te guiaba en un tratamiento y consultaba con un especialista, y de golpe deshacemos desaparecer al médico clínico y tenemos el especialista de muñeca, el especialista de manos, el especialista de codos, el especialista de lo que se te ocurra. Vamos a tener un millón de especialidades descoordinadas. Eso es lo que han generado. Tenemos muchísimos expertos con mucha capacidad científica en un área muy chiquita, muy puntual,
incomparablemente más desarrollada de lo que era en el pasado, pero sin una visión holística de la sociedad. Entonces esa gente, por más que tenga una expertise altísima en su campo, no tiene idea cómo funciona la sociedad y es fácil manipularla. Creo que ese es uno de los grandes problemas, y esto ya también lo veníamos avisando nosotros cuando contábamos, por ejemplo, que Corea del Sur tenía un 40% de profesionales desocupados, y eran todos profesionales, todos tenían título universitario, pero ya no alcanzaba con tener un título universitario, había que tener un título universitario en el extranjero y con un posgrado, y iban sumando los recursos cada vez más, porque el mercado, como decía Francisco, no daba para tanto. Francisco, pregunta, va Prost, eso para lo que siguen el curso de Rusia y no se colgaron. Tirón de oreja, teléfono para Francisco, me parece. El tema de Marx entiende un sistema económico en función de la explotación del hombre por el hombre, de la apropiación de la plusvalía por parte precisamente del capitalista, ¿no? La venta de la fuerza laboral. Es la base de toda la comprensión del sistema que hace Marx. Más allá de después los aspectos filosóficos o de otro orden que pueda haber generado, en lo concreto, este es el problema que plantea el marxismo, y este es un problema que ahora el capitalismo creo que ha comenzado a superar, porque simplemente está dejando de explotar al hombre, simplemente prescinde del hombre. ¿Cómo te parece que esto, en tu doble función precisamente de analista y de economista, cómo impacta en las estructuras productivas, cómo va a impactar en el mundo, un mundo donde precisamente el trabajo ya no es más una mercancía que vos podés vender porque simplemente el capitalista no le interesa tu trabajo porque se hace en forma autónoma e independiente, más allá de lo obvio que damnifica a los sindicatos y demás? ¿Cómo nos impacta la línea de flotación y qué sistema puede alumbrar esto si sigue profundizando? Sí, precisamente por eso hace rato les comentaba que estaba muy de acuerdo con parte del titular de Business Insider, que era el fin de una era, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, como nos lo advierte este señor Ray Dalio, ¿no?, que dice que en su libro de Principios para lidiar con el cambio del nuevo orden mundial, el tema es que estamos en el fin de una era, en la era en el que efectivamente existía la explotación del hombre hacia el hombre para obtener el plusvalor. Ahora ya hay una explotación del hombre hacia la máquina para obtener ese plusvalor. Y la máquina definitivamente ni se queja, ni se acongoja, no falta, no tiene retardos, no le salió algún tema personal, ¿no? Etcétera. Estamos realmente ya ahora en un nuevo estadio de modelo económico que sigue siendo capitalista en función a que sigue buscando la rentabilidad la rentabilidad máxima posible, ¿no? Sin embargo, ya no está en función a explotar o robar el plusvalor o robar cada vez más plusvalor de la mano de obra, sino que ya realmente ahora la mano de obra es generada por mano robótica y no por mano humana, ¿no? Y el consumible de el robot es mucho menor y además está muchísimo más dispuesto a pagar el propio capitalista que el salario del obrero, ¿no? Por eso les decía que lo triste y lo preocupante es que hoy esto se está viendo, como les decía hace rato, la punta del iceberg, y que no veo que ninguno de nuestros sagaces políticos esté poniendo en la palestra problema que con política se arregla, ojo, porque, por ejemplo, lo decía este señor Yanis Varoufakis. Este libro está muy lindo, además tiene un nombre hermoso, dice, hablándole a mi hija acerca de economía, cómo el capitalismo funciona y cómo falla. Él habla acerca de un concepto que se llama no renta básica universal, sino dividendo universal, ¿no? Que es que también aprovechemos la tecnología, por eso les decía hace rato, ¿no?, que en la misma sintonía de esperanza o de no desesperanza, ¿no?,
del coronel, ¿será que el ser humano por fin pueda alcanzar este estadio de superación de la acumulación ilógica además, ¿no? Y primitiva del capital, y que ahora apoyado en la tecnología pueda potenciar sus capacidades, y esto también haciendo uso o preparándose o estudiando, ¿no? Ya sin un fin lucrativo, de que les decía, ¿no? Que busque garantizar un salario, un nivel de vida X, sino que simplemente lo haga por puro gusto, por mero desarrollo humano. Ojalá sea eso, ¿no? Este hombre maneja un postulado de que pudiéramos, apoyados en la tecnología, tener un dividendo, ¿no? Así como los dueños de una empresa, ¿no? Se supone que nosotros somos dueños de un país, ustedes de Argentina, nosotros de México, por ejemplo, ¿no? Y que todos los recursos que tiene este país, pues deberíamos de ser beneficiarios de esos recursos, ¿no? Pues de la misma manera que un capitalista, un accionario, un codueño de una empresa recibe dividendos de los beneficios que genera esta empresa, bueno, nosotros como ciudadanos o como sociedad, vaya, de un país, deberíamos de recibir también este dividendo, ¿no? Y este dividendo se obtendría además de manera muy fácil, sin necesidad de explotar al ser humano, con la adopción de tecnología, y aprovechando esta tecnología es que los estados pudieran obtener impuestos, y estos impuestos ser repartidos a los habitantes del estado. Gracias, Francisco. Yo creo haber escuchado esto en algún lado, ese tema de la renta universal, así que búsquenlo ahí en el canal. Estos son los trabajos que hay que hacer de museo, porque mil veces planteamos esto. Pero claro, no soy realidad, a mí me dijeron que estaba loco. Exacto, así que... Ahora, la pregunta. Tengo un par de preguntas más, si no nos lo dejamos más. Los programas los programas de Francisco Uribe es un típico programa que merecería ser revisado, analizado y sacado Las buenas partes. Francisco no te hace los podcast como así el coronel, entonces lo hacemos todos juntos. Claro. El coronel lo hacemos dos veces. Exacto. Tiene otro sabor. Lo intentamos de enganchar. Pero para, te digo esta que viene con la otra y después te dejo. Okay. Todo bien. O sea, yo entiendo lo que él dice, podemos hacer muchas cosas y de hecho lo comparto. Creo que es la única solución, de hecho. Creo que no hay otra solución. Somos todos propietarios de un país, de un mundo, tenemos que dividir ese país. Se cansó igual de mi iluminación. Yo estaba muy contento con mi iluminación, pero me la acabo de arruinar. Te he iluminado, Ramírez, te he iluminado la vida. Pero claro, el problema es las señales que vamos viendo. No parecía que sea gente que quiera, que el problema sea cómo distribuir las riquezas que se generan. Qué hacer con la gente, que si el oso, si no el oso. Parece que el problema real es que se puede hacer un mundo sin explotación, pero eso sería un mundo sin desigualdades. Y eso lo quiere todo el mundo, que no esté en este uno por 10.000 o por millón, no sé, esta pequeña punta de este iceberg que es nuestro sistema. Quienes están ahí, yo creo que exceden la cuestión económica, porque ya no hay más que puedan tener, ya tienen todo, ya son dueños de todo. Y ahora entramos ya en planos que yo no sé, como siempre definido, cuando llego a este punto, filosóficos, metafísicos, donde en realidad lo que buscan es precisamente ser más en función de que otro sea menos. Si no, no le encuentro explicación y me da la sensación, y eso es la pregunta que te iba a hacer, si esta gente, con todas las pruebas que ha dado a lo largo de la historia de su desprecio por la humanidad y su voluntad de ser algo superior, si toda esta gente en algún momento, este sistema sigue avanzando y con esta gente que nos gobierna, ¿cuál es el destino para 8.000 millones de personas que hoy
hay en el mundo. O sea, ¿qué pensás que es lo que va a hacer esta gente que hoy está gobernando y que no tiene demasiadas intenciones de repartir nada? Bueno, perdón, Francisco, eso tiene que ver con la pregunta de Bárbara en criollo, que dice qué objeto tendría la existencia humana entonces si solo vamos a estar al divino botón. Perdón, es la inteligencia artificial que corrige el texto. ¿Dejarnos morir literal y simbólicamente? Bueno, es que, por ejemplo, como les había mostrado este libro, ¿no? Este de Homo Deus, ¿no? Este autor, Yuval Noah Harari, que es uno de los ideólogos de filósofos de este grupo de gente que busca un control sobre la mayor parte de la humanidad, él nos muestra como seres inútiles, ¿no? Ya lo habían comentado otros como useless eaters, ¿no? Nos decían los Rockefeller, que éramos comedores inútiles. Comedores en el sentido de que comemos, ¿no? Ya que consumidores inútiles. Aquí, este hombre dice que somos una sociedad inútil, ¿no? Es un useless society. El tema es que efectivamente así nos ven. Yo creo que lo que en algún momento Marx había dicho, que la lucha el movimiento revolucionario se iba a dar gracias a las desigualdades que había entre el proletariado y entre el capitalista, y que el movimiento el movimiento obrero se iba a imponer, yo creo que está llegando no por el lado de la lucha del trabajo, sino por el lado de la lucha del ya no trabajo, y que eventualmente esto, aquí para nada se está incitando ni fomentando ningún tipo de violencia, vamos a tener que sentarnos con ellos a dialogar muy enfáticamente, y vamos a tener que exponerles los argumentos del por qué deberían de repartir su inmensa riqueza, ¿no? Con todos nosotros, porque definitivamente no hay otra opción si es que queremos seguir siendo 8 mil millones de personas, y entiéndaseme, ojalá, si en otro escenario seguramente hay otro tipo de opciones, pero si buscamos todos nos salvemos, definitivamente la opción es sentarnos a la mesa muy civilizadamente, dialogar y repartirnos los recursos que son de todos. Muchísimas gracias, Francisco. Jacqueline, es verdad, sean generosos como Julián Carrera, y demos like y compartamos en las redes. Me llamó la atención el comentario de Juan Oya, tiene razón. Nos daban 3 pesos por este canal, nos daban 1 peso, nadie daba 1 peso por nosotros, y acá sobrevivimos estoicos, y acá estamos buscando cada vez más. Pero ¿eso fue un elogio? Echando raíces, es un elogio, es un miembro del canal. O tal vez sea lo que les comentaba yo la emisión pasada, ¿no? De que no es que no nos vendamos, sino que no nos han comprado. También eso. No, pero vos viste cómo funciona en la historia. Hay gente que no es reconocida en su tiempo. Dentro de algunos siglos dirán, existió ahí un grupo de gente que quiso hacer algo y nadie le llevaba la punta, pero cuánta razón. Y la gente se preguntará, pero si lo que decían era cierto, ¿cómo no los escucharon? Exacto. Ahora Francisco, volviendo a llega un punto. La verdad, Francisco, o sea, yo respeto, me quiero muchísimo a todos y cada uno de los invitados que han pasado por este canal, a toda la gente. Pero con México, y con vos en particular, hay una... Ya no tiene vuelta atrás. Viva México, hay una cosa que es muy cierta. Me cuesta cerrar el programa. Llevamos 1:54 cuando te trajimos tímidamente, dijimos, bueno, un programa de 60 minutitos, ahí lo cerramos. Pero es que da para mucho, ¿no? Ahora, Francisco, ¿es realmente necesario que laboremos con negros todo el tiempo? O sea, estoy cansada, porque no te dan tiempo de ocio, no te dan tiempo para disfrutar, no hay más, disfrutar, viste, un
Porque yo me acuerdo del Brasil de hace 34 años atrás, que nuestra preocupación era, cuando sos adolescente, es poder trabajar de segunda a sexta-feira hasta las 5 de la tarde, los sábados mediodía, después de las 5 de la tarde hacer alguna actividad, ir al club, estudiar o lo que sea, los fines de semana ir al club porque no tenemos playa en Minas Gerais, Uberlândia no tiene playa, pero la playa no tiene Minas Gerais. Y querías esto, ¿no? Querías vivir, querías salir con tus amigos, las festinhas, como decimos nosotros, en la casa de los amigos, que iban los adolescentes, ese enamorar, porque yo decía... Antes se enamoraba, antes una iba y por ahí ibas a bailar y estaban los muchachos ahí todos tímidos, así con los sombritos para arriba, ¿viste? Y las chicas mirábamos y tenías esta mirada que seducía, tenía esta cosa. Vos esperabas el fin de semana, vos esperabas el sábado a la noche era especial. O sea, ¿qué nos han quitado? Nos han quitado la vida, nos han quitado... Está bien también, no estoy hablando solo de estos placeres mundanos, porque siquiera hablo de estos, sino es el sentirse vivo, el estar bien, es el estar bien a veces espiritualmente también, estar bien. O sea, ¿a qué punto hemos llegado que nos han deshumanizado prácticamente? Sí, y fíjense que en abono a esta reflexión, la vida es tan corta, ¿no? Se pasa tan rápido realmente, ¿no? Y nos la pasamos mayormente en esta tortura medieval que les decía, ¿no? Que era el trabajo, cuando ya realmente pudiéramos tenerlo superado y trabajar ya más por un fin, más que por un fin trascendental, un fin humano, un fin de relevancia que realmente sirva para la humanidad. Beneficio de la humanidad, ¿no? Y no simplemente con un fin mercantil de sacar cierta cantidad de pesos mensuales, ¿no? Si estamos efectivamente en esta encrucijada que es realmente una oportunidad, ¿no? Porque nunca se ha sido tan productivo en la historia como lo somos ahora, ¿no? Cada vez somos, además, tenemos esta... este falso o este objetivo maldito de ser cada vez más productivos, ¿no? De vender más que el año pasado, porque si vendes menos que el año pasado, puta, buscan cómo sustituirte. Y por ejemplo, ¿no? Que Microsoft tiene estos beneficios que son los mayores en su historia, las ventas mayores en su historia, y de todos modos recorta personal. El recorte debería de ser no por un tema de que voy a buscar hacer más beneficios, sino ahora ya por un tema de que voy a buscar beneficiar para la humanidad como género humano, ¿no? Como especie, como trascendencia. Yo creo que efectivamente estamos en esa posibilidad. Si nosotros vamos a nuestro armario, a nuestro closet, vemos cuántos zapatos tenemos, o sea, son más zapatos que los que tenían nuestros padres y son muchos más zapatos que los que tenían nuestros abuelos en toda su vida, ¿no? Y nosotros los tenemos ahí dispuestos para cambiárnoslo hoy uno, mañana otro y pasado mañana otro, ¿no? Realmente tenemos la posibilidad superar este estadio del trabajo en una forma de neoesclavitud, ¿no? Y llevarlo ahora ya a un tema de trabajo por buscar trascendencia y mejora de la especie humana, ¿no? Del género humano. Y ojalá que lleguemos a esta... a este estadio y que realmente quieran compartir lo que es nuestro, ¿no? O lo que es de todos, que son los recursos todavía además tan grandes que tiene el propio planeta, ¿no? Ah, claro que sí. Yo no por nada, pero creo que nada más lejos de lo que están pensando, porque lo que están diciendo ahora es que vas a volver al pasado. Porque cuando te dicen no vas a tener nada, cuando te dicen olvídate de tener un auto para desplazarte, básicamente lo que te están diciendo es vas a volver como tus abuelos, pero no porque estás en un proceso de ascenso como ellos hicieron, sino porque estás en descenso. Que además y para allá nos están llevando, todos los días, o sea, estas subas, hay un montón de cosas, pero estas subas sostenidas en el medio de una crisis de las tasas de interés, yo no le encuentro otra explicación, porque van a ahogar la economía, vaya, está ahogada, pero la van a terminar destrozando. Y
Yo no sé si la Argentina fue un banco de prueba a nivel mundial por algunas características, pero muchas cosas que ahora uno ve en el mundo, las vimos acá. Sí. Las vimos mucho tiempo, estas políticas demenciales, que voy a decir, esto no puede salir bien, y todos sabemos que no va a salir bien, es más, que se probaron y no salió bien, y se vuelven a poner en práctica. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Yo creo que en realidad no está fallando nada, creo que lo que están haciendo es precisamente un proceso de destrucción, porque tienen otros objetivos. El problema me parece que es tan espantoso el objetivo que tienen entre manos, que nadie lo toma en serio. O sea, nosotros terminamos de hablar de esto y después cada uno sigue en lo suyo y no termina de tomar conciencia que en realidad lo que están haciendo es tratando de destruir la propia existencia humana. O sea, es a eso es lo que están yendo. Y hay algo, una cuestión, no sé si tal vez sádica o cómo denominarla, pero lo que decía Ivone es que te quitan la alegría. A veces vos decís, bueno, cuando te quitan la alegría, te presionan, tiene una segunda intención, el hecho de dividirte, de poder estresarte, que vos no razones, no pienses bien, no actúes bien y manipularte mejor. Pero creo que inclusive van hasta más allá de eso. Hay como una cuestión de placer en hacer sufrir a otro. Si no, no se entiende, porque no tienen necesidad de hacer lo que hacen. O sea, esto ya escapa inclusive a la ambición de ser más poderoso. Ya son poderosos, ya tienen dinero, ya tienen todo. O sea, ¿por qué llevan al mundo a esta situación de explotación absurda? O sea, no hay necesidad de hacerlo, excepto, bueno, ahí está la pregunta, ¿a qué lo responden realmente? Porque te quitan la alegría, te quitan las esperanzas, te quitan las expectativas, te quitan, porque hacen que los chicos quemen etapas. Para mí es un horror verlos como queman etapas. Cuando un chico de hasta 13 años puede decidir sin la necesidad de que estén los padres, decidir lo que quiere ser, ahí lo están matando, ya lo están matando. O sea, a ese chico no lo están dejando que forme su vida, que va, y de repente es cierto, llega un punto, porque la vida del ser humano es muy corta, entonces nosotros tenemos un punto de ascenso muy, muy enérgico, muy frenético, pero después entramos en una meseta, y de ahí para abajo, se nos terminó. Hay un tango en la Argentina que dice que 20 años no es nada, pero 20 años, 100 años no es nada, porque cuando uno lee 100 años de historia, 100 años no es nada, entonces es ínfima lo que puede durar la vida de un ser humano, y por eso algunos quieren eternizarse, y por eso también uno a veces lo tiene que hacer, no solo por lo que está acá, sino para eternizar la existencia porque valió la pena, y por eso tanto la importancia de tener hijos, por eso tanto la importancia de querer a alguien, de amar a alguien, de sentir lo que es amor, de sentir lo que es la entrega, y no lo que intentan hacer, que tener hijos, que ser madre, que sentir esta estrella, dar la vida por alguien, ¿me entendés? Sea algo mal, que genera violencia, que genera los asesinatos que estamos viendo con los chicos. O sea, nos viene quitando esto, las emociones, nos hacen como ese, perdón, del Mago de Oz, a este que tenía el corazón de lata, nos hacen esto, o sea, nos hace esta armadura sin el corazón, sin que late, 13 años es una criatura, El otro día estaba mostrando un tweet para ver el tipo de cosas que se han inculcado, y que hay un grupo de gente que es la que toma las decisiones, que apoya. Era un tweet donde decía, si tu hija a los 3 años te dice que es una chica trans, apoyala, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Y vos decís, 3 años, no estamos todos de acuerdo, pero el problema es que esta gente cree que sí estamos de acuerdo, y cree que a los 3 años un chico tiene la capacidad de decir que es una chica trans. O sea, hemos llegado a un punto que la verdad es absurdo. Si uno se para 2 minutos a pensar a dónde estamos parados, que haya gente creyendo que está luchando contra el heteropatriarcado, contra la racialidad, todo eso, cuando nosotros estamos viendo, como estábamos diciendo hoy, como simplemente está siendo superfluo.
O sea, no hay trabajo que necesite tu presencia, por ende, sos, como decía Francisco, un comedor inservible y, por lo tanto, estás de más en el planeta. Ese es el problema que tenemos, no el patriarcado y todas las cosas que inventaron. Pero inventaron todo eso para distraer, para contener, para desenfocar. Y cuesta horrores que la gente común lo entienda y que lo acepte y quienes viven de esto. Porque como todo esto viene con una importante financiación, hay mucha gente que toma decisiones y vive. El otro día estábamos hablando de eso. 5% de la gente, decía Ariel, creo que era, ¿no?, es quienes toman las decisiones. Tal vez menos, 3%. O sea, no quienes toman las decisiones. Quienes están metidos en política. Parece poco. Tenemos 40, al final no sé cuántos millones tenemos porque sacamos mal la cuenta, dieron otro número, bueno, pongámosle 40. Y a lo mejor, perdón, de ese porcentaje muy ínfimo, toman o pueden tomar nada más el 25%, como lo dijo la presidenta por allá. Sí, porque el poder real y las decisiones las toman otros. Pero de los que se interesan en política, en un país como la Argentina, pongámosle que tenga 47 millones de habitantes, vamos a poner 48 para hacer los números mejor. Si tenemos un 5%, tenemos 4.800.000, la mitad, 2.400.000 personas. ¿Cuánta gente es militante política y periferia, pongámosle? No hay más de 2 millones de personas, no hay militantes políticos. Esa es la gente que realmente actúa en política y sobre esa es la gente que tienen que trabajar. Por eso se les hace fácil. Porque el problema es que hay otros 46 millones que están de brazos cruzados diciendo esto no sirve para nada, no le escribo a ninguno, pero después va y convalida. Porque el problema es, vos vas y votás en blanco, votás lo que sea, y la verdad uno termina dándole un ok para que aparezca un payaso de esto y diga nosotros somos los representantes del pueblo porque el pueblo nos eligió. Todos sabemos que eso es una enorme ficción, pero es una mentira que se repite porque la base es real. Sí, es verdad, la gente los eligió y los votó. ¿Por qué los eligió? Porque no había otra opción, porque nadie dice otra cosa, porque te obligan a ir a votar, porque te persuaden, por lo que sea, por mil factores, menos porque alguien tiene esperanza. Nosotros tenemos elecciones en unos meses acá en la Argentina, presidenciales. Yo creo que cada elección presidencial que pasa una tras otra hay menos esperanza. O sea, sabe que no hay, da lo mismo. Yo creo que a la gente le dice, vos tenés que ir a votar, creo que prácticamente nadie, salvo esos 2.5 millones de personas que dijimos que son los que hipotéticamente pueden estar politizados de alguna manera. Ese es el gran problema que nosotros tenemos y que más o menos es el mismo problema que tienen todos los países. Por eso el problema es bastante complejo de solucionar, porque si bien somos muchísimos, realmente no tenés peso, porque tenés 2.5 millones que se meten en política, de los cuales, no sé, 20.000 tendrán algún tipo de decisión coyuntural, local y demás, y media docena son los que gestionan realmente el poder de otros que ni siquiera sabes quiénes son. O sea, es una pirámide que se va afinando tanto, que bueno, uno a veces pierde la dimensión de lo que es, pero esta es la realidad del sistema. Por eso tanta insistencia, ¿no?, en la democracia y cualquier cosa es una especie de dogma donde la democracia es lo que hace todo. La democracia sí tiene contenido. Esto no es una democracia. Esto simplemente es una forma, una escribanía que valida lo que otro decide. Y perdón, lamentablemente también nos han inoculado la idea, la triste idea de que no debemos meternos en política. Eso es de gente caótica, mejor no crees polémica, cosas de ese estilo, ¿no? Y la mayoría de la gente pierde de vista que si no entra en discusión política, si no se involucra en las decisiones políticas, quienes se involucran en estas decisiones toman la iniciativa o el rumbo de lo que nos afecta a todos, ¿no? Las decisiones políticas que toman aquellos que sí se involucraron y que nosotros renunciamos a ese derecho de involucrarnos, nos afectan también a nosotros, ¿no? Y vaya que nos afecta, ¿no? Vean la situación en la que estamos, ¿no? El mundo de porquería que tenemos hoy. Mira, creo que es tan pobre el sistema en sí que cualquiera que pueda juntar, no sé, 2.000 personas, no estoy hablando de 200.000,
2.000 personas que lo sigan, mañana le puedo garantizar que puedo ser diputado y no sé todavía algo más. Porque es así, es todo tan pobre que se juntan 50 personas, no son más de 50 personas, hacen, uno ve, los nombres son siempre muy rimbombantes, entonces hay encuentros, eso, y cuando uno va viendo, son puñados de gente, excepto algún encuentro más importante. ¿Cuántas charlas hemos dado con políticos acá? Donde una vez fuimos a una universidad que Marcelo fue invitado a la UBA Sociales, a dar una charla que yo la tengo grabada y subida ahí en el canal. Nosotros ya no vivimos más. Exacto. Y resulta que cuando llegamos a una sala enorme para capacidad para 100 personas, había cuatro tipos ahí, cuatro muchachos jóvenes, no sé qué. Y yo, como soy la cara dura, digo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Ah, y Bonnie, Marcelo, vamos a dar la charla. Eran los cuatro expositores. Yo grabé todo y le dije, chicos, no se preocupen que los hago ver como si tuviera mucha gente. Entonces lo grabé, lo senté a la mesa y cada uno hizo su exposición, lo subí individual y nunca mostré al público. No había público. El único público eran los expositores y yo. Así que... casi como hoy las charlas que dieron en el foro de Davos, ¿eh? Capaz que... Es todo así, medio, yo te digo, he visto, he dado una charla también en el Patria, en las mega charlas de formación política, y que parecía mucha gente, pero en realidad eran 170 personas a full el lugar, que era ¿cómo se llama? El auditorio de Sadov. 170 personas, cualquier video lo tiene más que eso. Bueno, ahí estaba concentrado, podríamos decir, la creme de la creme del Frente de Todos, claro, de lo que hoy es el Frente de Todos. Ponerle otro tanto del otro lado del macrismo. Solo cuando hay que hacer una gran movilización, y bueno, muchachos, ustedes trabajan todos acá, vayan. Pero fíjense que con el problema de Cristina, que seguramente será tal vez la figura más convocante todavía en la Argentina, creo que a nivel movilización, tal vez, no sé, era, vamos a paralizar el país, y vamos a, y cuando salió la sentencia no fue nadie. Fueron 2.000 personas, con suerte, que eran obviamente el aparato más concentrado que tenés que ir. Pero básicamente a eso es lo que estamos viendo. No representan a nadie, pero a nadie cero. Por eso después te aparecen los troscos imponiendo condiciones cuando son 20.000. O sea, no son más que eso, pero se te movilizan 20.000 personas y después se sientan a negociar subsidios y cosas. O sea, esa es la realidad. Ni siquiera es que hoy, no sé, estás en la época del fascismo donde salían millones y donde el aparato estatal incluía millones de tipos. Ahora son cuatro gatos locos. Pero bueno, como hay un desinterés, como decía Francisco, como bueno, nadie se mete, y aparte estos mismos llaman mucho a militar, pero la realidad es que cuando vos estás militando te hacen todo lo posible para que no milites, porque no quieren competencia, y bueno, es muy difícil que esto cambie. Bueno, Francisco, ¿cómo salimos de esta? El cierre queda en vos, porque por nosotros nos quedamos un rato largo y tenemos que ir a limpiar después que se van los muchachos de trabajar, tenemos que repasar toda la casa, así que contame, estamos en tus manos. Bueno, esto realmente ya nos obliga a que nos involucremos, ¿no? No podemos ya dejar de... no podemos seguir pasivos. Hay un filósofo de nombre Friedrich Nietzsche, habla acerca de la dialéctica del amo y del esclavo. Esta es que la mayoría de la gente prefiere ser borrego y muy pocos prefieren ser lobos, comenta él, ¿no? Muchos prefieren ser esclavos y muy pocos prefieren ser amos. Yo creo que es momento en el que, incluso hasta siendo borregos, ¿no? Ya lamentablemente llegó a un punto tan realmente de no retorno, y es una encrucijada tan grave o tan peligrosa para, incluso, repito, el género humano, ¿no? Ya estamos hablando de que hay 8.000 millones de personas que, por más que sean borregos, todos debemos de ponernos de acuerdo para imponer las condiciones que a la mayoría le convengan y no a esta ínfima minoría
que es la que decide por nosotros, ¿no? Entonces, creo que es momento de acción política, es momento de lucha social y de conquista de condiciones mejores para la mayoría, ¿no? O que busque condiciones mejores para la mayoría, porque ya no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos pensando que somos de clase media, ¿no? Cuando realmente no lo somos. Repito, si yo quiero ir de México, que está a la mitad del continente, a Argentina, que está hasta la parte más abajo del continente, miren, aquí tengo, les voy a presumir esta belleza que me acabo de comprar, en un mercado de antigüedades, me lo encontré, ¿no? Pues miren, si yo quiero ir de aquí a aquí, y si apenas estoy aquí, no puedo decir que estoy a la mitad, no soy clase media, con esto digo, ¿no? No es la mitad del camino. Me hace falta mucho por recorrer y si tomamos conciencia de eso, nos daremos cuenta que realmente somos de clase baja y de que la lucha de las clases bajas es la que deberíamos de nosotros enarbolar, mucho más que sentirnos o que alienarnos, ¿no? Que engañarnos a nosotros mismos que somos clase media porque no lo somos, ¿no? Y aún siendo clase media, la clase media también está súper amenazada, ¿no? Démonos cuenta que cada vez menos hay gente con posibilidades de tener una vida decorosa o con comodidades que no tiene la mayoría, ¿no? Que probablemente sí tenga nada más la media hacia arriba de la pirámide, pero que incluso a estos también, o que este tipo de comodidades están en peligro, ¿no? Entonces, realmente nos toca a nosotros sacarnos del hoyo, ¿no? Gracias, para dar un mensaje un poquito más optimista, no solo somos ganados, como estaban diciendo, sino que encima vamos al matadero. O sea, ya no es vas a vivir peor, no vas a poder, tener tu casa, no vas a poder moverte, irte de vacaciones. No, en realidad sobrás. Creo que falta tomar conciencia de la crudeza que significa eso, que una vez se lo dice muy livianamente y yo creo que eso le baja intensidad, pero la realidad es eso. Estamos hablando todos sobrantes para este mundo. Entonces, prendamos velas que, y acá tal vez se abre la polémica, pero bueno, que Rusia logre de alguna manera desarticular este modelo y después veremos que habrá cómo lo discutimos, cómo buscamos nuestro lugar, lo que sea, pero por lo menos va a haber algo. Si gana el otro sector, simplemente somos un excedente molesto que consume, que contamina y que no es necesario y que además es potencialmente peligroso porque el día de mañana te puede ocasionar una revuelta y cambiar las cosas. Así que bueno, el futuro en esos términos es muy oscuro y no solo muy oscuro, es rápido, o sea, se han acelerado las cosas. Y cuando te pusieron el 2030, yo creo que, es más, creo que hasta fueron generosos, creo que yo vi una definición en muy poco tiempo. Esto no es, dentro de 2 siglos va a haber un modelo, el año 2100, olvídense, esto es antes que termine esta década. El futuro es ahora, nada más cierto que esto. Y venimos acertando bastante, por eso desafío a que vean programas viejos, encuentren errores y nos los traigan. Exacto, así que Francisco, de verdad un cariño enorme para vos, un gran abrazo y gracias por acompañarnos y hacer que este momento tan tenso, tan difícil, con tanta información sea tan ameno de llevar con vos, así que un lindo intercambio. Gracias también. Eso será igual en lo que hace que Juan no ya diga okay, no está bien. Por porque claro, mí. Porque no le damos a esa circunscripción que muchos le dan, esa autoridad cuando habla. Lo nuestro es como que estamos hablando en nuestra casa y de hecho es así y queremos que siga siendo así. Estamos hablando que le estamos tomando una cerveza, tomando un café, tomando unos mate ahí y estamos tomando de la botella de agua y después me lo reprochan porque no uso el vaso. Estamos hablando como... Estamos hablando como gente común, a gente común, porque somos gente común, no somos elevados, ¿no? Exacto. No fingimos ser gente común. No fingimos, o no nos engañamos nosotros mismos, ¿no? No, de hecho usamos todas las S's. Exacto. Porque vos sí sabías, acá la política argentina, cuando vos querés hablarle a la gente, por más que vos tengas 4 títulos, 4 doctorados, vos vas y te comes las S's. Porque no eso decís, te hace. Vamos, ¿no?
vamos. Nosotros somos los que vamos a salvar al pueblo. Exacto. Entonces eso te hace ser mucho más popular. Mucho más popular, así que es verdad, no nos autopercibimos, somos lo que somos. Así que Francisco, un gran abrazo, un cariño enorme de toda esta audiencia inteligente, maravillosa, que nos sigue, que te sigue en especial. Así que muchísimas gracias a todos los que colaboran con nosotros. Y bueno, mañana acá estaremos firmes como rulo de estatua. Así que un abrazo muy grande a todos y cada uno de ustedes. Que terminen muy bien la noche. Y que afloje este calor infernal de Buenos Aires. Ay, mírame. Ay, pobre, está todo abrigado y con campera, no, acá está, así que hay Guadalupe. Acá está inaguantable. Ah, sí, acá hace calorcito, mira, este brillito. Que igual le apagó acá el aire porque este dijo que hacía calor, pero que hacía frío. Me dijo hace frío y apagó el aire. No hay maquillaje, que está trapeado. Encima no hay viento, no hay nada. Estoy como Juan Noya, que dice que es la mujer le hizo pintar la casa, él es negro y se puso todo blanco. Me pasa lo mismo, Juan. Así que un abrazo. Hay un nombre cuando vos te blanqueas así. Me van a matar. Yo perdí peso. Yo perdí color cuando vine a Argentina. Perdí peso. No, bueno. Un acto fallido. No perdió peso, ganó peso. Yo tenía el colorcito de mi pelo, más o menos, cuando vine acá. Era terrible. Pero claro, estás 8 meses, 10 meses sin sol, y entonces por 2 meses se quejan. Así que cuando viene cada tanto. La verdad, Michael Jackson. Exacto, me pasó con Michael Jackson. Yo era de la morochita. Ah, mira. Debo reconocer que es un calor insoportable. Frío, así que no me aguanto el frío. Yo prefiero este calorcito a pesar de todo. Así que. Pero ¿por qué tiene que ser extremo? Ese es tu problema. Porque por ahí no tenés que tener 40 grados como está haciendo ahora. Podías tener 25 grados y estamos todos contentos. 24 grados, ¿ves que sos un exagerado? 25 grados en Guadalajara, grados. España. 25 grados acá y estamos todos contentos. Oh, me va con cuerda a dejar unos dólares. Juan, no, ya mañana. Muy bien, Juan. Que manejando dólares. Te vamos a ir a saltar entre todos, así que no te preocupes. ¿Y lo dice por acá? ¿Ya lo están buscando? Lo dice, ya te está. Ah, ¿cómo Concordia? ¿Juan no ya no es español? No, Juan Noya es argentino, es criollo. No, uruguayo. Uruguayo, bueno, lo mismo. Argentino, Uruguay, somos todos hermanos. Eso pasa por ser tan magnánimo y dejarlo ser independiente. Estamos ahí, ¿no, Juancito? Así que no hay problema. Bueno, che, Manuel Méndez nos invitó a ir a Punta Cana. Nos invitó a ir a Uruguay. ¿Será serio? Así que vamos a ir, ¿no? Y se va a preguntar, ¿dónde está Francisco que está tan emponchado? Está en México, viva México. ¿No escuchaste, Barbarian Criollo, que yo dije mil veces, viva México? Era porque Francisco está en México. Ah, Concordia es Entre Ríos. Así sí, que, sí, bueno, por eso, pero yo no sé por qué pensé que era en España que estaba. Exacto. Digo, hay una Concordia también en España. Bueno, así que... Así que ¿Barbarian bueno, Criollo? Barbarian Criollo no sé dónde está. Pero no, ¿qué es? Bueno, salud a todos. Uy, el Can Mayor está durmiendo acá. No, ¿quién está borracho? Vos estás borracho, nosotros lo tenemos todo controlado. Yo ¿Alguien puso que... Una latita que se acabó de seguir y estaba caliente. Así alguien que puso ahí que Ivonne ya se la ve media viuda. No, es que yo he dicho, me embriagan los amigos, yo soy así, yo cuando estoy con amigos estoy feliz, cuando estoy con amigos y con la familia, por supuesto, pero yo estoy feliz, además está bostezando, qué cosa, bostezando en un programa en vivo, sin disfrazarlo, sin decirlo, a ver, así que va a ir a las termas. Bueno, lo que dice Gustavo tiene razón, dice, basta, yo ganaba $1,570 y hoy gano entre 500 y 600. En general pasa así, vos ganabas $2,000 más o menos para decir, bueno, y tenías un pasar de clase media y ahora si te ganarías $2,000, tendrías un pasar de clase media también, curiosamente. El problema es que ahora ya tenés peor pasar que antes. Exacto. Porque creo que $2,000 son $700,000, o sea, es plata, pero no salí de clase media. Mira, es porteño, Barbara, creo. Yo dije, en la cava que nunca llegarás sargenta llegando. Mira vos, es un porteño, así que es un porteño como tú. Yo no me había, nunca lo había pensado, así que tenemos una ciudad inclusiva, está en el nombre. Exacto. La cava, claro. Por eso no acaba de llegar a esa gente. Exacto. No entendiste el juego de palabras. Ahí está, no entendí.
Francisco Libre. Sargento, sargenta, cabo, cabo. Cabo, exactamente. No va a llegar, es un grado la, superior, es como sargento, la cabo. La miembro de ayer del pobre Ariel Raffo, que va a quedar en la historia. La miembro del Parlamento. Así que, Francisco, un gran abrazo, de verdad. Hasta pronto. Otro abrazo. Hasta pronto, gente linda. Cuídense mucho. ¿Eh? Los quiero mucho.